Buenas tardes a todos, bienvenidos. Ahí está. ¿Qué onda muchachos? Bienvenidos a todos. Ahí está, se escucha. Bienvenidos a todos, un nuevo directo. ¿Cómo andan, loco? Buenas tardes. Acá, buenos días para los que se están despertando. Eh, buenas noches para los que son de España y están por irse a dormir dentro de nada. Más volumen al micro. ¿Está abajo el micrófono? Le subo un toque. Igual es porque no estoy hablando fuerte. Pero bueno, puedo estar hablando así igual. Ahí está, ahí le subí bien. Eh, la música está bien ahí, igual. Capaz me lo tengo acercar un toque más. Bueno, loco, buenos días a todos. Para, le voy a bajar un toque a esto que está re fuerte, boludo. Eh, buenos días a todos. Hoy, directo de trancas acá. Son las cinco y media. No me acabo de dar cuenta y acabo de prender realmente a la tarde, amigo. No lo puedo creer. Dije que iba a aprender a la tarde, pero nunca que iba a aprender tan a la tarde realmente. Eh, no aprendí el fin de semana, amigo. No aprendí el fin de semana, pero bueno, tengo una excusa muy barata de por la cual no aprendí el fin de semana. El domingo no aprendí por vago, porque iba a aprender el domingo en realidad. Eh, es más, hasta había rechazado cualquier tipo de cosa para hacer el domingo, para aprender directo, pero me agarró una paja mental increíble y no terminé aprendiendo. Pero fue como literalmente. Eh, no sé, me desvanecí en, No me podía despertar, boludo. No me podía despertar y... Y ya está, amigo. Si no te podés despertar y, y estás luchando con eso, boludo... Eh, o sea, podía aprender igualmente. Podría... O sea, podría haber aprendido ayer igualmente. Pero eh, iba a ser un directo, no sé, dos horas. Además, yo me siento... Me repsicologego con eso. Tipo, cuando hago un directo así con muy pocas ganas... Eh, después, tipo... Siento como que hice un directo re de mierda y no me pinta hacer eso porque me pasó un par de veces que prendía así como medio obligado porque decía, no, hoy voy a aprender, hoy voy a aprender, hoy voy a aprender. Y después, tipo, terminaba haciendo una poronga el directo, por lo menos para mí, y, y nada, después era como, no, qué paja, ¿Por, ¿por qué mierda aprendí? Hice un directo re mierda. Igual a mucha gente le gusta, igual, mucha joda. A mí venía pedo, o sea, realmente al contrario. Eh... Más que mucha joda, estoy, o sea, estoy acá haciendo juntadas de última, me estoy juntando con gente ahí, pero no no estoy saliendo realmente tanto de joda. Es más, el otro día estábamos acá y. terminamos saliendo como de joda, entre comillas, pero fuimos un media hora, una hora, boludo. Eh, que en realidad fuimos porque. Porque nada, habíamos ido al show de Milo. de, de Milo J. Que estuvo muy bueno el show de Milo J. Eh, y después de ahí, tipo, nos juntábamos, comimos algo acá, eh, estuvimos boludeando y, y nada, y después, tipo, como que fuimos una hora ahí para romper las bolas y ya está. Eh, pero estuvo, el show estuvo realmente muy bueno, boludo. Realmente muy bueno el show. <laughs> Se le diría que vayan, pero tipo, era como que era, era el último show y andás a ver cuándo va a volver a hacer otro show. Pero estuvo muy piola, boludo, estuvo muy piola. Eh, encima, tipo en Niseto, que es donde hizo el show, tipo lo que está bueno en Niseto es como un lugar re cerrado mal y se escucha muy piola todo, amigos, Se escucha muy piola todo. Ah, bueno, y después me empezó a doler la rodilla una banda. No sé por qué de la nada, bueno, sí sé, o sea, tiene sentido que me empieza a doler la rodilla porque estoy literalmente jugando todos los días. Va, eh, todos los días no, estoy jugando medianamente casi todos los días al padel eh, y haciendo como deporte o caminando o esto que lo otro eh, Y entonces es obvio que me va a doler la rodilla Así que nada, aproveché y me puse ayer todo el día hielo en la rodilla Y ahora estoy sentado como un boludo Porque en realidad no tendría que estar sentado así Porque bueno, me va a terminar doliendo la rodilla de nuevo pero. Pero nada, ya me compré hielo y ahora me estoy poniendo hielo. Pero tiene todo el sentido del mundo de que me empieza a doler la rodilla. Me la voy a cortar. No, no me la voy a cortar la rodilla. Porque si me corto la rodilla, amigo, no voy a poder caminar. Y la onda sería poder caminar. O sea, estoy haciendo deportes justamente para que me duela menos. Pero igual tiene todo el sentido del mundo que me duela. Porque justamente. Tampoco me voy a operar. No me voy a operar si no hace falta. Operarse es como. Va, o sea, realmente yo tengo la opción de operarme. Me puedo operar ahora mismo si me, me pinta la rodilla. Pero no hace falta, o sea, no es obligatoria la, la operación de rótula. Eh, pero si se me sale una vez más la rodilla, ahí sí me voy a tener que operar sí o sí, obligatoriamente. Ahora mismo es opcional, tipo, es como que si realmente quiero jugar sin rodillera, eh, quiero como sentir la rodilla mega ultra clean, me puedo operar. Pero, no sé, es como que yo siento que eh, eh, hay que mantener como dentro de todo el... Los huesos lo más clean posible sin operarme. Pero amigo, después cuando hago deporte, al otro día me despierto y hago así con la rodilla y se escucha todo pff, así y eso me da miedo. Y tipo nada, y es como, uy, qué paja. Tipo esto me va a pasar toda mi vida si no me opero. <laughs> Pero bueno, ya está. O sea, realmente... Eh, si no, se me sale de nuevo y ejercito todo el músculo y todo eso. Es como que me va a terminar doliendo por, por ejercitarme y lo que sea, pero bueno, ya está, es así, me pasó por boludo, o sea, por... No, ni siquiera por boludo, me pasó por lesionarme y ya está, así es la vida, son cosas de la vida. Después cuando tenga 50 años voy a decir la puta madre, me duele la rodilla, no puedo caminar. Pero, pero bueno, ahora tengo 22 y me chupa un huevo, así que si de los 22 a los 25... No se me sale la rodilla. Y a los 25 ya me estoy rascando las bolas. Porque dejé de streamear, dejé de subir videos a YouTube. Y ahora soy, no sé, boludo, artesano. Me opero la rodilla y fue, ¿me entendés? Ahora no me puedo operar la rodilla ni en pedo, gente. Me llevo a operar la rodilla. Ahora soy un estúpido total. O sea, imagínense 6 meses los cuales no voy a poder estar eh, moviéndome de mi casa. O sea, ponele que sí puedo streamear, pero ponele, el primer mes no voy a poder streamear ni en pedo por el simple dolor que me va a ocasionar y voy a tener que hacer reposo a full. Después, son tres meses, tres meses sin streamear, después serían otros tres meses sin poder moverme, más, le, más la recuperación, más todo, o sea, es un bardo total, boludo. Eh, ¿Saliste de la cárcel? Sí, amigo, salí de la cárcel, por eso tengo esta remera. Eh, pero bueno, no, o sea, es una paja, realmente es una paja, pero después tendría la rodilla clean. O sea, me la podría llegar a operar a la rodilla, no ahora, eh, porque no es el momento más adecuado ahora para operarme la rodilla, ¿se entiende, no? Un toque a lo que voy, tipo, si me llevo a operar ahora, ponele, no podría ir a la velada. Eh, es un, el ejemplo más claro, boludo. Jubilate, no, tampoco me voy a jubilar, hermano. <laughs> Cuando me jubile, me opero, boludo. Cuando me jubile de, de streamear, me opero la rodilla. Nada, nunca me voy a jubilar de streamear. Pero bueno, lo bueno es que justamente yo lo, lo que hago lo puedo hacer sentado. Entonces, tipo, si tengo que recuperarme, me puedo recuperar chill dentro de todo. Eh, IRL me opero el video, me opero la rodilla. Che, sería un buen video, boludo. Igual sos joven, así que los huesos sanan más rápido. Eso es verdad, boludo. Por eso me dijeron que no me opere. O sea, justamente me dijeron, no, no te operes. O sea, no hace falta que te operes, si querés operate, o sea, si realmente. O sea, me dijeron, si sos un jugador profesional de fútbol, operate, porque es la solución más fácil. Si si no o sea, solés hacer deporte, o sea, si no haces deporte mucho tiempo, ni te dedicas profesionalmente al deporte, no te operes y mirá más o menos cómo va el asunto. O sea, mirá si se te arregla, mirá si esto, lo otro, porque bueno, capaz naturalmente, de la nada se me termina solucionando. Pero bueno, o sea, no es que de la nada, sino que ejercitando el músculo, eh, esto, lo otro, y tendría que ir al gimnasio. Cosa que no voy a hacer hasta por lo menos cuando vuelva de, de la velada. Capaz que cuando vuelva de la velada, sí, arranco de nuevo el gimnasio. Ahora por ahora, lo que estoy haciendo es deporte para volver a tener ritmo, que es algo que no tenía, no tenía ritmo, o sea, ponerle que caminaba. Corría 20 minutos y me cansaba en modo extremo. Igual correr 20 minutos sin parar es duro, o sea. <laughs> yo lo digo como si fuera algo realmente normal, correr 20 minutos sin parar, pero ya lo quiero ver a alguno de ustedes correr 20 minutos sin parar. Pero 20 minutos sin parar, tipo, así, trote, 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 sin parar. Eh, sin caminatas así, es, es bastante tiempo, boludo. Eh, y nada, y después. Eh, yo me canso a los 5 minutos, cansa bastante, cansa bastante. Y encima ahora estoy haciendo pádel, que justamente pádel es uno de los deportes en los cuales más mierda te hace la rodilla. Pero bueno, a mí me gusta lo extremo justamente. A mí me gusta, o sea, agarro el deporte, me dicen, "No hagas deporte que te dañe la rodilla", voy y hago pádel, o sea, justamente el deporte que más mierda me hago a la rodilla porque me vivo frenando, entonces al frenarte, trabas la rodilla, trabas la pierna y pa, ¿me entendés? Eh, pero bueno, ya fue. O sea, me voy a ir acostumbrando y voy ejercitando por lo menos más la pierna y ya está, amigo. En algún momento me va a dejar de doler y si no, bueno, me pondré hielo cada vez que juegue y a la mierda. Podés jugar básquet, amigo. No, tengo una gana. Eu se traba, no se está trabando, amigo, porque fuiste el único que comentó eso en el chat. Eso significa que no se está trabando y es tu internet latinoamericano que lo tendrías que mejorar. Pero bueno, capaz que no te alcanza la plata o tu familia no quiere, así que no te voy a. No te voy a hacer bullying por eso mismo, pero bueno. Eh... Hola, ¿sí? ¿aprenderías griego antiguo o latín? Sí, amigo, vos sabés que ayer me desperté con unas ganas, dije, fue amigo, qué ganas de aprender griego antiguo, amigo. O sea, realmente me, me desperté y me motivé, arranqué a ver por dónde podría aprender griego antiguo, pero no, no, estaba re complicado, amigo. Se ve que por acá en Argentina no hay como. Clases de griego antiguo, boludo. Eh, pero bueno, capaz en alguna aplicación Hola, o algo así puedo llegar a encontrarlo. Está yendo mal en los parciales de la facultad. Y me he planteado dejar la carrera porque me tiene mal. Algún consejo y gracias por la compañía. Deja la carrera. Eh, gracias por esa suscripción. Gracias por esos bits también, muchachos. Agradece una hora. Gracias, Unicornio Pinkalfa, también por esa suscripción. Eh, bueno, nada. Como en que estábamos hablando, me olvidé ya, boludo. Eh. Qué buen consejo. Y sí, boludo. Ya si te estás planteando en dejar la carrera, Dejala, va. Deja de romper las bolas. <laughs> Nada, igual yo muchas veces me planteé dejar la carrera y nunca la dejé. Es capaz algo momentáneo. O sea, lo de dejar la carrera te lo tenés que plantear bastantes veces para dejarla realmente. Gracias, Badending, por esa resuscripción. Subíle un par al mic. O sea, le... ¿pero por qué le subo? Igual capaz Uy, le subí una banda, ¿no? Ahí. Eh, estoy hablando medio bajito. Puede ser que esté hablando medio bajito. Eh, oh, Dios, buenas. ¿Me recomendar una peli que esté disponible sí, y boludo. De gato llorando. A ver, no sé lo de cubana. Te me había notado una hace poco. Va, en realidad no me había notado, le había sacado. Va, no, igual no. Que oh, la de Eight Miles estaba buena, que es la de es la de Eminem. Después, ¿cuál era la otra que había visto? Había una que me que había visto, boludo, pero me olvidé ahora. Había una que había visto que era buenísima. Bueno, también está la serie de Fito Paez. Se la recomiendo también. Está buena. Eh, la de Tetris, amigo. La peli de Tetris, muy buena. La peli de Tetris. Eh, yo me la, me la vi de una así. Estuvo muy piola. Me gustó bastante la peli de Tetris. Eh, después, a mí me recomendaron ver las de. Que nunca vi. La de fragmentado y toda esa saga me recomendaron ver. ¿Ustedes me la, me la recomiendan? No sé cómo mierda se llama. O sea, toda la. cómo sería toda la saga. Nunca vi esa saga de, de películas. Son buenísimas, ok. Ve Umbrella Academy. Vi Umbrella Academy, la primera temporada, la segunda temporada ya me pareció media chota y la tercera creo que ya estaba en la ruina. O no sé cuál fue la... No sé cuál fue, pero sé que fu fue en decadencia Umbrella Academy. Tipo, me había gustado mucho al principio, pero después fue en, en decadencia bastante. <laughs> o sea, yo me acuerdo de que estaba viendo Re Tranqui, Umbrella Academy, y de la nada se repinchó una banda. ¿Vas a ir a, a ver el estreno de Rápido y Furioso? Sí, amigo. Vos sabés que dije, fue, amigo, qué idea zarpada se me ocurrió hoy. Voy a ir al cine en un estreno de una película. De Rápido y Furioso, hermano. Vos sabés la gana que tengo de ver la nueva de Rápido y Furioso. ¿Cuál es? La 12 ya. Tengo una. ganas de ver Rápido y Furioso 12. Nada, para mí, Rápido y Furioso murió en el 7, boludo. Rápido y Furioso hasta el, el 7, amigo. Estudiar, o sea, está. Y tus directos me No voy a ver más. De fondo. Gracias por eso Prefiero que, que quede ahí, preparado. boludo. Eh, me vine a otro país a estudiar y tus directos me acompañan siempre. De fondo, gracias por eso, espero conocerte en la velada Muchas gracias, loco. Gracias por esos beats. Eh, en el 9. Murió en las 5, real. No, a mí. Para mí murió en las 7, pero porque. Literalmente. Tía. No, eh, amigo, estuvo buena. O sea, para mí las 7 fue la última que vi en el cine. Eh... <laughs> La, literalmente la 7 fue la última vez que, que vi en el cine Y tipo, ya la 8 la creo que ya me pareció como una flasheada No sé qué era Podríamos ver el tráiler después de la nueva de Rápido y Furioso Porque me acuerdo que había una que iban a la luna, al espacio No sé, ya era como cualquier cosa, estaban haciendo cualquier cosa Esa la del espacio vi el tráiler nomás, no vi nada más que eso Pero, pero bueno, ahí está, hasta ahí quedó todo amigo, hasta ahí quedó todo Sé que sale un tema de María Becerra, también sale uno de Duki con Skrillex para la peli, así que eso sí lo voy a estar esperando. Es la 9. Ah, ok, es a la 9. Ok, ok. Muy ciencia ficción. Sí, ya se volvió demasiado ciencia ficción. Igual la saga casi siempre fue ciencia ficción. Pero ya es como un punto muy exagerado que vos decís. ¡Para! Para, o sea, casi siempre fue la típica de que hacían cosas que no se pueden hacer o cosas muy increíbles, como Spring no sé. De que me compras algo de 3000 cuando lo canjeo, me lo podías explicar, no lo entiendo. Sprint lo de que me compras algo de 3000 cuando lo canjeo, me lo podés explicar, no lo entiendo. Eh, no es te compro algo, es compro algo. O sea, es que yo voy a comprar algo. Igual esa, esa, ese coso, boludo, lo tengo que actualizar tan 3000, boludo, cuando 3000 eran. 30 dólares, hoy 3.000 son 3 dólares, boludo. Literalmente no me puedo comprar nada con mil pesos. Eh, le compraba algo, a amigo. Me, me, o sea, realmente. Po, o sea, si le tengo que comprar una cosa a cada uno de los que canjean ahí, me volvería un chabón que estaría literalmente enviando paquete todos los días. Che, y hablando de enviar paquete todos los días, me compré una banda de cajas misteriosas raras que vi en Mercado Libre. Hasta vi una caja misteriosa mía. Tipo, literalmente decía. Eh, caja misteriosa, youtuber. Spring y bye, algo así decía. <laughs> y estaba tipo mi skin de Minecraft ahí. O sea, hay una banda de cajas misteriosas, las tengo por allá guardadas. Estoy esperando que me llegue. Creo que la última me llega el miércoles. Así que capaz que el miércoles eh, Hola, abrimos todas esas cajas misteriosas? misteriosas. Va a estar ¿sabes? piola, son bastantes. Aún así te quiero, guapo. Muchas gracias, Gabo. Muchas gracias por esos 200 bits. Eh, realmente tengo mucha ganas de abrirlas, boludo, porque compré cada boludez. O sea, compré cada cosa rara, mejor dicho. pues. Lo que hice fue un día entrar al Mercado Libre, poner cajas misteriosas. Y fui comprando las cajas misteriosas. Estas que suele publicar la gente en Mercado Libre. Tipo, así como que hacen caseras. Tipo, en su casa dicen, fue, voy a publicar una caja misteriosa. Y capaz que el chabón me metió tipo cosa que tenía tirada en la casa, en la caja misteriosa. Y... O capaz que me estafaron y es una caja vacía, ¿me entendés? O una caja llena de piedras. Puede ser cualquier cosa. <laughs> así que nada. ¿A qué le vas? ¿Al Madrid o al City? ¿Cuándo juega el Madrid y el City a todo esto? ¿Cuándo es la vuelta? ¡El miércoles! Ah, no. ¿El miércoles iba a prender yo? Bueno, gente. Ah, igual arranca a las 16. Tipo, a las... Supongo que a las 18 ya terminaría el partido. Tipo, medio de la tarde. Eh... <laughs> no, nah, prendo como a las 7 y fue, boludo. No, ese partido no me lo puedo perder ni en pedo. O sea, tiene un... Tiene un... O sea, tiene pinta de que va a ser muy buen partido. Lo tengo que ir a ver. Eh, Venía a verlo a casa, pa. Y, goncho, pero si voy a tu casa a verlo y después tengo que prender directo, me voy a tener que volver cuando falten 20 minutos que termine el partido, boludo, para que no me agarre todo el quilombo y llegar justo a tiempo. Capaz que me quedo viéndolo acá, me pido unas medialunas con jamón y queso y un buen café y me drogo un toque y ya está. Y me quedo acá y después ya me quedo acá y prendo acá y a la mierda. <laughs> Se van a jugar. Amigo, para mí va a estar bueno ese partido. Para mí va a estar piola ese partido. Eh... Ah, bueno, pará. Otras cosas que tenía para decir. los nuevos planes de Lola Spring con eso de las llamadas internacionales? Eh, no, lo de Lola Spring estoy revisando otra manera de hacerlo. Porque realmente las llamadas internacionales están complicadas de hacerla Tipo, pusieron... Acá en Argentina se ve que pusieron algo de la llamada internacional y que es un quilombo con. con un código de verificación, todo un quilombo bárbaro. Así que voy a ver una forma de hacerlo, que no sea llamar directamente al teléfono. Así también, yo creo que mucha más gente se va a copar a eso. Porque, tipo, no va a ser literalmente que tengan que pasar su número de teléfono, sino que. Eh, va a ser de otra manera. Por WhatsApp. Por WhatsApp no creo, porque. porque no creo. Por Discord, siento que le saco un toque la gracia, pero ya voy a ver, boludo. Tiene que haber alguna manera. Tiene que haber alguna manera. Tipo, Telegram, no sé. Algo, algo voy a encontrar. Eh, pero por ahora lo tengo en pausa. Hasta que encuentre algo. Me llamo Facu y mi hermano Bruno. Te seguimos desde 2016. Menor que tres, menor que tres, menor que tres. Ey, Facu y Bruno. Les mando un saludo muy grande a los dos, boludo. Muchas gracias por seguirme a su banda hermanos. Por Instagram. ¿Qué hago? ¿Videollamada por Instagram? Che, no es mala igual por Instagram. Ojo. No es mala por Podría Instagram. Es tan extensible. Sí, amigo, ahí voy. Eh... <laughs> por Telegram. Wow, bueno, ya me estamos olvidando. No, igual posta que por Instagram no es mala. Tipo. pues Puedo buscar el usuario, llamo y. y listo. Pero no debería de filtrar el usuario porque si no me, me cagan. Sigue siendo lo mío, sabrían que sos vos. Ah, es verdad, claro. Le saca la gracia de que diga no, la sprint, porque, bueno, los llamo de un Instagram, los llamo de un Instagram random, tipo, no sé. Voy a, voy a ver, tengo que encontrar una manera. Tengo que encontrar una manera. Es que es muy complicado, boludo. No van a contestar y bueno. ¿Algún día vas a volver a hacer los acertijos? Sí, boludo, tengo que volver a hacer los acertijos. Para, mira, tengo un par de ideas que tenía anotada. Hoy no sé si voy a hacer juego de anuncios. Tengo todo preparado acá para hacer un se juego hace de anuncios. cuentas de IK? ¿Se hacía 200 cuentas de Instagram? No, es que claro, no, alta paja hacerme muchas cuentas de Instagram. Pero un usuario en oculto. No, no se puede eso. Usuario en oculto es cuando te bloquean, amigo. No, no sé si sabías eso. O sea, no es que alguien te ocultó. Realmente... Si te aparece usuario en oculto o algo así es porque te cagaron bloqueando, amigo. Te aviso por las dudas. Eh... <laughs> Nadie va a atender. Sí, no sé. Voy a, voy a buscar una manera. Pero por teléfono no puede ser realmente porque es un quilombo. O sea, todo lo que es la telefonía. Y por lo menos acá, Argentina. Y internacional. Eh, e internacional es un quilombo, ¿me entendés? ¿Qué estaba por decir? Me olvidé. Ah, bueno, capaz que hoy hacemos juegos de anuncios. Todavía no no me fijé bien si si anda todo y piola, pero podemos probar, podemos hacerlo. Tengo mucha ganas yo de hacerlo, capaz. Eh, no sé si haría de acertijos también, pero me tiraron justo la idea. También se me ocurrieron unas ideas muy zarpadas que tengo ganas de Hola, comentarlas. Viste que van a ir Carlos Nacha y la velada. Estás emocionado de verlos o algo. No, no estoy emocionado de ver a nadie en la velada realmente. Me chupa un huevo, yo voy a ir a la velada nomás porque es marketing. De celulares. Y no tengo idea cómo le acabo de vender un celular a un musulmán que no hablaba inglés ni español. Y yo no hablo su idioma así, que re random todo, cara llorando de risa, cara llorando de risa. Le acaba de vender un celular a un musulmán que no hablaba ni inglés ni español y yo no hablo su idioma así que re random todo. Eh, recopado, bueno, te sacaste una venta ahí de, de la galera literalmente. No, eh, viví que va a ir Carl eh, a, a la velada. Eh, y bueno, seguramente nos vamos a ver ahí. No sé si nos vamos a ver antes, capaz. Eh, yo voy a invitar a todo el mundo a mi casa, así que el que quiera venir, que venga. Eh, por algo alquilamos una casa repiola, casi largo nombres de gente. Eh, pero por algo alquilamos una casa, sí, recheta, para que venga la, la gente que quiera venir. Eh, nosotros vamos a tener compu y todo para streamear de ahí, así que capaz que podemos hacer un stream, todo. También para que. Yo lo que quería hacer más que nada. Era que todo el que quiera streamear desde allá también no, no desaproveche el tiempo en el cual estamos todos juntos. Y que nomás no vea a la gente hablando un minuto en la velada, como pasó capaz el año pasado. Que bueno, ustedes tenían mis vlogs, pero realmente lo que vieron en stream de nosotros fue un minuto en la alfombra diciendo hola. Y ya está, ¿me entendés? Si es como una paja, capaz, para la gente que nos quería ver ahí, interactuar, hacer un directo, lo que sea. Entonces, por eso eh, voy a clavar justamente los setups, la casa y todo, para poder streamear de allá con los que quieran ir a la casa, etcétera, etcétera. Y va a estar piola. Eh, es una mansión, sí, es una casa bastante grande. Que no, no es tipo así ultra mega grande a propósito o por algo en especial o como para hacer jodas inmensas en España. Sino que es grande justamente para invitar a la cantidad de gente que tenga ganas de venir y que hayan tipo cosas y, y que puedan hacer otras cosas por si estamos en stream o lo que sea. Eh, ¿Tiene pileta? Sí, tiene pileta. Tiene, tiene pileta, sala de juegos, gimnasio... Eh, Siete habitaciones, eh, Living, no sé qué más tenía, pero tiene una banda de boludeces. Eh, tiene un boliche, tiene barra, <laughs> tiene muchas cosas, boludo, tiene muchas cosas. Eh, pero justamente es para, para eso, para poder invitar gente y poder hacer streams, no para hacer la mierda con jodas, porque alta paja, realmente organizar una joda, para eso va a estar después el after de la velada y todas esas cosas y a la mierda. Eh, cuándo vas? No sé cuándo voy a ir todavía, Consiste realmente. Nuevos no, no conseguí nuevo Funkos. No ando comprando fungos. Los fungos que compré los compré más que nada para tenerlos acá de, de fondo del setup. Pero, pero nada, podría comprar Funkos de nuevo para hacer un video así comprando Funkos, comprando cosas. Hace mucho no hago videos comprando cosas, pero bueno, justamente voy a hacer este las cajas misteriosas y nada. Con eso ya ya voy a tener un par de cosas ahí, eh, <laughs> un par de contenidos. Después compré... Eh, no, miren, se me ocurrió una idea refachera. Que se llama... Comprando el texture pack más caro. Bueno, la idea es como comprar literalmente en el Minecraft eh, un texture pack muy, muy zarpado, extremadamente épico. Y que me lo hagan personalizado para mí. Y, y nada, y, y que sea el texture pack más caro alguna vez hecho en Minecraft. Que dije, ok, esto no lo hizo nadie nunca. Entonces podría aprovechar que hay un vacío por este, por este lado. Y nada, se me ocurrió esa idea. Está bastante piola. También me ayudaron ahí los chicos de las ideas. Eh, bueno, después se me ocurrió una idea que no creo que, la, no creo que la pueda llevar a cabo. Capaz en stream. Pero amigos, se me ocurrió tipo ponerle eh, estar por acá en Puerto Madero y hacer como... Como unas escondidas. Tipo, pero en el sentido, yo me voy a esconder y me voy a ir moviendo por, por acá, por la ciudad. Y, y en auto, en esto, lo otro. No sé si que... O sea, la onda capaz era hacerlo en stream, con delay. Entonces, tipo... O sea, como que la gente me tenía que encontrar y el que me encontrara se llevaba un premio, piola, ¿me entendés? iba a ser como... Vieron que Mr. Beast lo casa a un... No sé, un asesino, cosas así. Bueno, a mí me tendrían que casar ustedes. Y el primero que me case se lleva a tal cosa. Y lo haría en stream, pero... Es complicado en stream porque. Porque nada. Capaz que grabando sería más piola. Eh, re peligroso. Ah, no, no sería tan peligroso porque, tipo, yo sabría que me está buscando la gente. Tipo, no. Te van a apuñalar, puede ser. En stream van a saber dónde estás. Pero claro, por eso habría delay. Tipo, se tendrían que guiar por el delay y adivinar más o menos por dónde estaría realmente. Por historias de Instagram. Claro, también lo podría hacer por historias de Instagram y grabar un video. Entonces, tipo, voy grabando el video y a la vez voy subiendo historias de Instagram y más o menos así lo voy haciendo todo. Pero... Pero, pero no sé. Me da una paja realmente caminar por todo Puerto Madero. Me da mucha paja estar moviéndome por todo Puerto Madero. Eh, pero la idea está buena. La, la idea está buena. Hacelo en Madrid. Nada, ni en pedo la Madrid. ¿Para qué le voy a dar más plata a los españoles, boludo? ¿Le voy a dar un premio resarpado a un español? No, prefiero que lo gane alguien de acá. Eh, si lo hago, lo hago acá, amigo. No, voy a, no me voy a poner a hacer un video, no sé, dando propidas, propinas exageradas en Madrid, ¿me entendés? Lo hago acá esas cosas. Tipo, todo lo que sea más o menos así, onda Mr. B lo intento hacer por lo menos en mi país. Eh, <laughs> si no, no tiene sentido. Eh, se viene nueva funa. ¿Por qué me van a funar ahora, boludo? Eh, me encanta, tipo, boludo, de que. No sé qué pasó ahora. Creo que. Eh, no sé si ni siquiera puedo mencionar a la persona con D en mi stream sin que me pueda literalmente tirar el stream. Sé que si mirás algún video de él, te tira el stream porque es un envidioso de mierda. Que él vive hablando de la gente, pero cuando vos hablas de un poco de esa persona, te tira el stream, te manda strikes, todo. Eh, pero bueno, eh, el punto es que, amigo, no sé qué onda, de que empezó a funar a medio. medio. YouTube y medio stream. Eh, están todos poniendo en Twitter así como. No, espero que nunca empiece a hablar esta persona de Spring porque me voy a desolucionar. Y. Amigo, ¿qué, qué dicen, boludo? Por Dios. Oh, amigo, Dios no lo puedo creer. No puedo creer que existan personas fanáticas de esa persona. Literalmente, las personas que son fanáticas de una persona que vive de criticar a la gente. se puede igualar a las personas que son fanáticas de políticos, amigo. Es como. Literalmente no, no tiene sentido. No tiene, no tiene, no tiene sentido, amigo. ¿Cómo va a ser fanático de alguien que vive de criticar a la gente y de exagerar todo lo máximo posible para que su video se alargue a los 50 minutos, boludo? Es una locura, es un literalmente una locura. Y me encanta tipo que este tipo de personas hable de los demás, siendo ellos los primeros que hicieron cosas malas en internet. O sea, literalmente, los primeros que hicieron cosas malas en internet fueron ellos. Y, y bueno, y ellos son también los que hoy en día hablan de lo malo que hacen las personas. Pará, hermano. O sea, si fueras una persona totalmente pura eh, y te pones a hablar y criticar a todos los demás, te creería un poco. Pero no sos un, una persona pura, vos también tenés tus problemas, tus, tus cosas, etcétera, etcétera, boludo. Eh, te va a hacer un video. No, no me puede hacer un video de nada. ¿De qué me va a hacer un video, boludo? ¿De que fui a la Coscu Army Awards, boludo. De que. No sé, boludo. ¿De qué va a hacer un video, amigo? Yo hablo de lo que tengo ganas en mi stream Después si me quieren hacer un video de 40 minutos Exagerando algo que hice Lo que sea, porque es lo que hace esta persona Tipo, alguien hace algo Y lo exagera 40 minutos eh, Lo máximo posible Lo máximo posible O sea, realmente se exagera mucho, boludo Ese son de 12 a 14 años bueno, pero el punto es que no sé, ¿me entendés? Eh, de que, que está subiendo 30 videos por día y está monetizando todos esos videos, viven en Twitter poniendo, no, espero que no hable de sprint y que esto y lo otro, ya habló de mí una vez. Eh, había puesto algo así como que... No sé qué mierda había puesto. Ah, bueno, de la nada había tuiteado el chabón de que Duke era una mierda que usaba autotune y yo le puse... ¿Qué flashea? O sea, no le puse que flashea, pero le puse... Un meme que decía, ta, ta, sí, mimo, mimo. Amigo, y, y, y el chabón en el video, como que dijo algo así de. Eh, ¿Quién es este chaval para decirme de lo que puedo opinar? Amigo, no estás opinando, estás criticando por criticar, pedazo de enfermo. O sea, opinar, puede opinar lo que quiera, pero de la nada no, venir ponerlo, y criticar. ¿Quién mierda te cree que eso? Para venir y criticar al que se te cande la pija y después decir, es una opinión, ¿eh? No, no estoy. No, no es una crítica, no. Es, estoy opinando. ¿Qué? ¿Me querés censurar? ¿Me querés censurar mi opinión? ¿De que el Autotune es una mierda y que Duki es una mierda porque usa Autotune? Es una opinión, loco, no estoy criticando a nadie. chupame la pija, boludo. ¿Qué se viene a hacer lo santo ahora cuando vienen y viven criticando a todo el mundo, boludo? Es un chabón que es conocido por criticar a la gente y después critica a alguien y se hace el pobrecito, boludo, porque era una opinión, boludo. Era una opinión y que lo estamos censurando. Dale, amigo, deja de joder. No, o sea, literalmente es como y por eso y por eso me, me puso en un video, literalmente por eso me puso en un video y me bloqueó después de Twitter o sea, Literalmente yo le puse eso, me respondió y como no le respondí, me bloqueó. <laughs> Ay, no, no lo puedo creer, amigo, no lo puedo creer. Igual está todo bien, yo no me voy a poner en nada malo con con el chabón, realmente no me voy a poner nada malo con el chabón porque Afiname, me chupa un huevo, no sé ni lo que está haciendo. A ver, para. Siempre me ha gustado todo lo que haces y espero compartir logro de revelación. Voy con todo, pa. Ey, muchas gracias, zen, amigo, por esos 200 vida, amigo. Te deseo la mayores de la suerte con todo y metele nomás constancia. Es lo, lo primordial, amigo. Ponle constancia y lo primordial es eso, amigo. Eh, y nada, hermano. Otro a mi amiga Anita, es re tuya Anita a un saludo gusto. muy grande acá de parte de Spring. Eh, nada, me empezó como a molestar porque era como, dale, amigo, en serio, tipo, se hacen, o sea, les preocupa tanto lo que opine. Este chabón de cualquier persona, ¿por qué? O sea, todo el mundo vive opinando de gente en internet y justo le van a dar importancia a la opinión del chabón que habla de todo el mundo y que también tuvo sus problemas. O sea, ¿qué va a valer más? ¿La opinión de alguien que no suele hablar de nadie? ¿O la opinión de que alguien que vive de opinar y su plata, su monetización y su trabajo es de opinar a la gente, boludo? Obviamente que va a exagerar todo lo máximo posible, va a rebuscar todo lo máximo posible porque vive de eso. Dejen de darle importancia a la opinión de un chabón que vive de eso, amigos. Y va siempre a exagerar todo para eso. Y va a buscar... Monetizar lo máximo posible con eso, boludo. Ya está, es, es así, boludo. Tengan, denle más importancia a alguien que no vive de eso y que opina de vez en cuando y, cuan, y su opinión va a tener siempre más valor que de alguien que vive intentando rebuscar todo y de exagerar todo y. ¿Por es su contenido? Se viene un video de dos horas. Ya fue. Que me haga video. Eh, no, igual, posta, no, no tengo ningún problema con el chabón de por sí. O sea, el problema mío es con la gente, porque la hace perfecto, o sea, él literalmente la hace repiola, él va, hace su video de 40 minutos hablando de un tema único y ustedes lo ven hacer 40, 40 hacer minutos y monetiza todo y se guita, así que él la hace repiola, o sea, lo que a mí me molesta es el, el, la importancia que le da la gente a una opinión de internet, amigo, a una opinión de un chabón de internet que que X, ¿me entendés? Literalmente X. Eh, no, no suelo ver los videos. No estoy hablando nada por. No estoy hablando nada de, por algún video en específico ni nada. Porque yo no veo sus videos. No sé si le hizo algo a Germán. Si tiene razón, si no tiene razón. Puede llegar a tener razón en todo lo que dice, ¿eh? Puede llegar a tener razón en todo lo que dice. Pero de ahí a que vive de eso. Y que rebusca todo. Y que exagera todo. No. O, eh, también está la razón ahí. Tipo, ¿en qué hace eso? Así que nada. Eh. ¿Puede llegar a tener razón? Sí, puede llegar a tener razón. ¿Vive de eso? Sí, vive de eso. ¿Va a rebuscar todo? Va a rebuscar todo. ¿Va a buscar la mayor cantidad de pruebas, sea de donde sea la fuente? Lo va a hacer. Eh, Nada. Es así, boludo. Es literalmente así. Yo me acuerdo, no sé quién, una vez, creo que, no sé, creo que... Lo, lo que más me molesta es que se meta tanto... Literalmente... Ya rosa al punto de ser paparazzi el chabón, boludo. Yo me acuerdo que una vez, no sé qué pasó, eh, y, y no sé, boludo, es como que se, 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 empieza, se empieza a investigar. Una vez me había pasado, no con este chabón, esto es otra cosa, pero una vez me había pasado algo que supuestamente yo estaba saliendo con una chica y hay un chabón que sube videos a YouTube que contactó una cuenta que estaba haciendo teorías que yo estaba saliendo con una chica. Para que le pase información y pruebas. Yo ya ahí rozé como el punto, la línea de. ¿Qué mierda ese hermano? Tipo, realmente es como. Ahí yo le dejé dar total importancia a todos estos canales y todo. Porque es como ya. Se meten mucho. Se meten mucho en el papel de que son literalmente agentes de la FBI, boludo. No sé. De la CIA. Investigadores, no, amigos, sos un youtuber que intenta monetizar un video lo máximo posible y acosa a la gente, literalmente. No estoy hablando de... Del de que arranca con D por las dudas, estoy hablando de otra persona, totalmente X, que no voy a decir el nombre, obviamente, pero... Pero nada, se meten todo por ahí, es un quilombo, o sea, igual entiendo, dentro de todo es su trabajo, a mí me daría paja. Trabajar de opinar, a la gente, de opinar de la gente. Pero bueno, a ver. También hay un punto. El, es el trabajo infinito. Porque siempre va a haber algo para opinar. Y si no hay nada para opinar, te la rebuscas para opinar de algo que nunca existió. Para generar unas pares de visitas ¿no? Eh, así que nada. Arranca con P. No, no, no. Eh, no, es otra, es otra persona. Es otra persona. No, es que yo no tengo ningún problema con. Con el que arranca con D, boludo. Yo no tengo ningún problema con el que arranca con D. Lo único que. Yo lo que vengo a hablar acá es que el chabón. Eh, lava la mente de la gente un poco más, boludo. Que la, la gente es como que. Su opinión es. La tienen acá, la opinión del chabón, amigo. La tienen acá arriba, la opinión del chabón. Y es como. Pará, amigo, que es el papa, boludo, que la opinión la tienen acá. Es como de la nada, bro, el presidente de los Estados Unidos, hermano. Es como, dale, o sea, tengan opinión propia, boludo. Es como cuando yo les digo a cada rato de que si algún día me llegan a mí a, a insultar o lo que sea, no se, no se metan porque yo tengo mi propia opinión sobre los temas y yo me sé defender, etcétera, etcétera. Pero acá es como todo lo contrario, es como... Su opinión está acá arriba, amigo. Y, y, y la gente es como lo mantiene todo lo más sagrado posible, boludo. Don Gamer. No, boludo va a salir a, ser, a decir que le hice bullying a Don Gamer, boludo. Eh, sean autocríticos. Eso es lo único que voy a decir, amigo. Literalmente ser autocrítico es lo mejor que pueden llegar a tener en internet, porque en internet lo que menos hay es eso. Gente que es autocrítica con ellos mismos. Lo único que hay, lo único que estoy viendo en internet últimamente son manadas de personas que piensan todos iguales como unos bots y, siempre y, siempre y hacen todo lo mismo. A su opinión, cuando simplemente pueden ignorarla y tener su propia opinión. Sí, es verdad. Y bueno, y bueno, tampoco a nadie le gusta... Nadie, o sea, realmente darle importancia a estas cosas es eh, lo peor. Pero, porque bueno, después el chabón va a seguir con esta de monetizar y todo eso, pero vuelvo a repetir, yo no tengo ningún problema con él. Eh, es más, yo soy amigo de alguien que editaba con él, todo, así que yo no, con él, con él no tengo ningún problema. Es con la gente. Que se quede bien claro ahí de la gente que, que toma una opinión de un youtuber como si fuera lo máximo, ¿me entendés? Como, el, como si fuera un puto policía que te está dando un testimonio, amigo, y no es así, amigo. Un veredicto, te está dando un veredicto. En un video, te está dando un veredicto en un video y todo lo que está diciendo tiene la razón total, ¿me entendés? Nunca es así y nunca va a ser así. Por eso existen los juicios, por eso existe esto, lo otro, etcétera, etcétera. ¿Me entendés? Eh... Pero bueno, nada. Me, me, me saqué de la nada, me puse a hablar todo este tema, boludo. Eh... Encima, tipo, ¿saben lo que me da más paja hablar todo estos temas en directo? Que después, capaz, veo el directo resubido y digo, amigo, lo podría haber dicho mejor. O sea. Pero bueno, es como que en directo. Arranco a hablar y se me va todo. Se me, da la, se me da la pinza, amigo. Pero está mucho mejor, pero se entiende. Sí, obvio que se entiende, pero después te lo saca al medio contexto y, y sos pollo. O sea, cuando te lo saca al medio contexto, te suben algo así medio. Fuera de contexto, sos pollo, total. Pero bueno. Eh, te calentás. Y bueno, sí, alguna vez se te calentás, amigo. Alguna vez te calentás. Pero pero yo la vez que me calenté nunca me fui de mambo tampoco o sea nunca nunca suelo insultar a alguien realmente como me tiro mis insultos pero son insultos verbales de mi vocabulario dentro de todo que es un vocabulario de mierda que tampoco tienen que seguir pero pero nada no dijiste nada malo y yo voy a bancar a ah me acuerdo de también me puso como que habían dicho que de que por qué me metía yo en su opinión cuando dije lo de Duki y hola, tipo qué espero, voy a decir boludo dice mi amiga alondra que eres muy godo que te quiere mucho yo también a ella y a mí nos recuerda a ti la canción si me sobrara el tiempo de duki eh, a mí yo no recuerdo a ti la canción si me sobrara el tiempo de duki hola primero espero que estés bien mi amiga alondra dice que eres muy godo Ey, un saludo para alondra loco un saludo para alondra ¿Paulo, eh, paulo alondra paulo yeah. alondra <laughs> no soy un pelotudo no eh, por eso tipo amigo mi opinión tampoco les puede. Les, puede les, tiene, les tiene que chupar un huevo también. Raidear. Nah, pará, me van a hacer raidear, boludo, por el chiste que acabo de hacer. Es un buen chiste dentro de todo. Jugar Minecraft. Pará, amigo. Paulo Alondra. Era buena el chiste. Alondra. Era bueno. Ey, dentro de todo era bueno. No me pueden criticar tanto por ese chiste. O sea, de vez en cuando puedo tirar un chiste medianamente bueno. Eh, Raid. Bueno, a, quién, a ver a quién puedo raidear. Vamos a raidear a Gref. <laughs> Uh, no, qué garrón, boludo. Che, podría hacer un video viendo inteligencia artificial cantando. Me dio más pena que risa. Bueno, amigo, qué sé yo, está bien. Cada uno tiene su opinión de las cosas, amigo. Te respeto, te respeto totalmente porque no, 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 optás por la opinión pública de la gente, sino que tenés tu propia opinión, amigo. No sos un bot. Como la mayoría de acá del chat que son bots comprados por mí para tener muchos viewers y que me llegue un contrato de kick. Por favor, ¿qué loco manda un contrato? ¿Te imaginas? El chabón se pagaba una banda de bots en Twitch para tener muchos viewers para que venga otra plataforma y lo contrate. Uy, sería God. Alta estrategia, loco. Háganla. Nada, no, mentira. No estoy incentivando a la compra de bots por las dudas. No me hagan un video y no me saquen el contrato de Twitch. Es todo chiste humor de streaming. Por las dudas, aviso. Pues ya después, amigo. En cualquier momento. Yo soy un bot que compró sprint. Che, ¿escucharon esto? Eh, lo de la inteligencia artificial lo compartí en Twitter, amigo. Miren cómo canto, amigo. Ustedes dicen que si doy un par de clases de canto, puedo cantar así. Tipo, porque dentro de todo soy yo con la voz afinada, amigo. Mirá. Vamos a contar la saludo, historia Solo Bruno y, ella, y, mí. Soy para. Bruno y ella es Naila. Siempre vemos tus videos y directos juntos Hey. Me haría menor que tres Menor que tres, menor que, Bruno tres, menor que tres. y Naila, un saludo muy grande para los dos Muchas gracias, loco, por Por, por ver mis directos Se agradece. ¡Ey, escuchen! De una rosa, rosa, Rojo el color Como el de mi corazón yo no la podía soltar. La cargaba entre mis manos <laughs> sin dañar la hecha de mi amor. Sus espinas me cortaban no me importaban Esto no es una inteligencia artificial, soy yo cantando. Ah, Por la duda. Ah, la rosa te vine a bregar con mis lágrimas, cuánto me hiciste llorar cuánto me querías y qué estaba estabas marchita y me dejaste solita, querida rosa hoy te vine a mostrar hoy te vine a mostrar te vine a, a mostrar, mostrar las, las marcas, marcas. En mis manos Como para el dolor Necesito otra flor Sin eso Ey, parecido, ¿no? No se parece a tu voz Ey, amigo, wey, boludo Por favor M menor que 3 ¿Qué? Eh

Momento que amigo, ¿cuál sería mi voz de cantante? Tipo, ¿sería la de la de acá Zapete? Tipo, hoy como un analista estoy, tacho de mi lista un Toy, no voy por el camino que voy de hecho, parcelateco, y si yo gané todo lo que soy, no sé qué me voy a subir hasta top Eso sería, pero en realidad puedo hacer otras voces, o sea, porque vieron que cada cantante tiene como su voz de cantante. Porque, va, lo de que dicen acá Zapete es eh, rapear, básicamente. No, no es como que. No, est no estoy tipo cantando, boludo. No estoy cantando, es mi, es mi voz de. de, de, de rap. <laughs> es, mi, es mi voz de rap. La de Jao. La de trenzas rojizas. Nah, pero amigo, tenía 12 años cuando rapié eso, boludo. Y también sigue siendo un rap. Tenía 13. No vamos a destrozarlos en un chingido, Vikingo contra Vikingo. Nada, no, tenía. Sí, no, igual no, no puedo, amigo. O sea, esta voz la tenía cuando tenía 12 años. Subito, amigo. Muchas gracias por, por esas 30 subs. Muchas gracias, subito. Por esas 30 suscripciones, subito. <laughs> Ahí está, me salió, ¿no? Por el subito, dale, boludo. Pero le dediqué una canción por 30 suscripciones, amigo. Lo lamento, subito. <laughs> Apagá. Bueno, voy a apagar stream, gente. Espero que le haya gustado. Eh. tomá clases. Nada, ni en pedo tomo clases de canto, amigo. O sea, yo si me pongo a tomar clases de algo, va a ser clases de, no sé, inglés. Pero de canto, amigo, o sea, dentro de todo, tipo, puedo hacer muchas cosas en mi vida. O sea, lo que más lejos estoy de hacer es música realmente, como para pegar clase de canto de la nada, ¿me entendés? Tipo, prefiero to to tomar clases de piano, capaz, o clases de producción y me hago un tema de electrónica, o me hago un remix, tipo, a lo Avicii, boludo. Es eso me gustaría más, boludo. Como hacía el Rubius. El Rubius hacía sus remix, boludo, de, de. ¿Cómo se llamaba? Black. Eh, Cat eh, Rubius.

Playa vieja, pu -pu -pu -pu, Playa vieja, pu -pu -pu, Playa vieja, pu -pu -pu, Playa vieja, pu -pu -pu, Playa vieja, Playa vieja, Playa vieja. Eh, está bueno, boludo. Te recomiendo clases de teoría musical para entender la producción musical. Amigo, ¿vos te crees que yo no entiendo de producción musical? Te olvidaste que tengo el. Un segundo, por favor. Hola, me llamo Lu. Te olvidaste que tengo el Increíble Blocks. blocks? Eh. Muy especial para mí. Sigue siendo como eres menor que tres. ¿Te olvidaste que tengo este juego, amigo? Con este juego ya sé producción musical, hermano. 22 horas decía que tengo. Aprender a tocar instrumentos y armarte una carrera musical con tu ya de voz perfeccionada. Mira. Escuchen esto. ¿Crees que para esto necesito teoría de la música no loco <laughs> Ya está, boludo. Me, oh. Me falta uno. Mira el videoclip, hermano. Me falta uno para el videoclip ahora. Se viene el videoclip. Eh, 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 eh. Hace <laughs> alto tema de la nada del chabón, ¿no te imaginas. Esa era es la intro favor, fuego, fuego, fuego. <laughs> Bueno, voy a dejar de mostrar mi talento porque va a empezar a venir gente a querer aprovecharse de este talento que tengo de productor y, y no pinta, la verdad. Eh, ¿Cuándo para Spotify? Yo la pondría en mi, en mi lista de Spotify, boludo. Y, y bueno, era un buen tema, realmente. Era un buen tema. Hay que admitir que era un buen tema, hermano. Ya sacá el tema. No, 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 amigo. No, 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 no. No, para nada eso. Eh, abrí el FL eh, Ok, hermanos. A ver. No sé de qué estaba hablando. No sé de qué está... o paraba pará, Badending me pasó una banda de cosas, boludo No me puedo poner a leer todo esto ahora, Badending No sé de qué estaba hablando ¿Alguien me ayuda, por favor? Ah, de, de las clases de... No sé qué canto Uh, nominado a canción del año <laughs> Amigo, tengo que ganar este año La canción del año, amigo El, el otro año me, me lo cagaron, boludo Tengo que hacer una canción para ganar la canción del año Y después ya está Hago, cada año hago una canción para ganar la canción del año de los Islands y ya está, tipo, les pinta. Eso, eso. Uh, igual, tipo, canción del año no tiene que ser sí o sí cantante, ¿me entendés? No es cantante del año, es canción del año. Entonces puedo hacer una producción ahí refachera de electrónica, una canción ahí electrónica a lo Martin Garrix y ya está, amigo. Igual re complicado, tendría que aprender una banda de cosas. No me da tiempo para este año. Che, para, estaba intentando buscar esto acá. Ahí está, boludo, ahí está. Eh, bueno, che voy a apagar el aire No sé por qué tengo el aire prendido amigo. Me estoy cagando de, de frío amigo. Con una frase ya te hacen una canción Es verdad, boludo Con una frase diciendo, no sé, yo diciendo Fruta, ¿me entendés? Ya está Con eso, fruta, fruta Fruta, fruta Fru, 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 fru fruta ta, ta. Y después hacen un remix Y ya está, boludo, canción del año Usá la inteligencia artificial. Mal, amigo. Hay que usar la inteligencia artificial para hacer la canción del año. ¿Por qué me voy a forzar si hoy en día existe inteligencia artificial para todo? Hola, capo. Twitch no me notificó. Twitch no te notificó y mal ahí. Tenés que activar la, la campanita. Por esto la música de Minecraft suena tan relajante. Película de... Sin efecto. 24 horas. Sobre, sobre... 10 cosas más costosas de Lionel Messi. Messi es... Che, loco. Ya arranqué a ver videos de boludeces. <risa> <risa> ¿Quieren ver las 10 cosas más costosas de Messi? ¿Qué va a ser una vez? Igual, tipo, ya vi un par de estos videos. Seguramente ya sé cuáles son las cosas más costosas que tiene Lionel Messi. Pero bueno, capaz que tiene algo nuevo, boludo. A ver. Es tan asquerosamente rico que una vez compró todo su vecindario porque estaba cansado de que los vecinos hicieran ruido. Che, para compró todo el vecindario. No había comprado solamente la casa del vecino. Messi está asquerosamente rico, que una vez compró todo su vecindario porque estaba cansado de que los vecinos hicieran ruido. Y eso, ni siquiera es lo más loco que, hay. amigo, no <laughs> compró todo el vecindario, amigo. Hecho Messi con su dinero. Estas son las cosas más costosas que tiene Messi. Aparentemente ser el mejor jugador de todos los tiempos no es solo para mostrar, ya que viene con una enorme cantidad de efectivo. ¿Cuánto exactamente? La vida de Messi en Barcelona fue bastante dulce. Quiero decir que le pagaban 160... Buena pasta, buena pasta. 8 millones de dólares al año. Y sin contar el dinero que llegaba de miles de patrocinios. Alrededor de 40 millones. Lástima que no pudieron renovar su contrato y Messi tuvo que mudarse, pero tranquilos. Él sigue viviendo su mejor vida en el PSG, con un salario... Ya va a volver Messi. Lo chiflaron, boludo, en el PSG. ¿Cómo lo van a chiflar, loco? ¿Qué les pasa? Anual de 75 millones de dólares. Quiero decir que no es tan acogedor como Barcelona, pero el valor neto de Messi ha dado un gran salto. De hecho, según Forbes, Messi podría ser el atleta mejor pagado de todos los tiempos. Y déjame decirte, esos tipos hacen bien su investigación. ¿Qué diablos hace Messi con todo ese dinero? Cuando Messi no está ocupado marcando goles, se está relajando en sus mansiones. Su mansión en Casteldefels es tan dulce como parece. Con un precio aún más dulce. Le costó 100%. Amigo, mirá la canchita que tiene Messi en su casa, amigo. Creo que si yo fuera. O sea, si yo tuviera plata, amigo, lo primero que haría era tener en mi, mi supermansión, obviamente, mi supermansión, Tener una canchita de fútbol. Una canchita de básquet. Una canchita de pádel. Una canchita de tenis. Una canchita de bowling. <laughs> canchita de bowling. Ya tenés. No, amigo, pero. ¿Qué se creen que tengo, amigo? ¿La suficiente plata para que la nada aparezca en una mansión con cancha de tenis y de fútbol y de. ¿Se creen que en serio que tengo la suficiente plata para eso? Amigo, sabes la plata que necesitas para tener esto y mantener esto? Es una locura. Igual, amigo, ojalá algún día nos organicemos entre todos los pibes, boludo, y compremos un galpón y lo tuñemos todo al galpón, hagamos en el galpón canchita de fútbol. Canchita de pádel y listo. Y tenemos un galpón para ir, no sé, a las 3 de la mañana y jugamos al básquet hasta las 7 de la mañana. Porque todo tenemos la vida nocturna, boludo. Y acá no existen las canchas de, 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 de fútbol, de bowl, de, de básquet, de lo que sea, eh, a la noche. Y estaría arrepiola tener un galpón ahí. Se lo pueden hacer perfectamente. Amigos, sería una locura tener un galpón para hacer deporte. Tipo a los Dude Perfect, boludo. Los de Dude Perfect tienen literalmente un galpón donde hacen deporte. Yo no creo que sea tan caro realmente. ¿Cuánto saldrá hacer una canchita así artificial de fútbol, ponele? de millones de dólares. Y si, amigo, nadie está en fisura de ir a las 3am a jugar un fútbol 5. Cerrá el, el orto. Mi primera inversión va a ser hacer canchitas de fútbol 5 24 horas. Que encima, tipo, terminás el de jugar al Fútbol 5 y tenés un barcito. En el 24 horas ahí podés jugar, boludo. Y después te vas al barcito y te quedas en el barcito boludeando con los pibes. Y hay pool también. En el barcito tenés para jugar al pool y máquinas arcade. Y ping-pong, por si te quedaste de ganas de seguir haciendo deporte después de, de jugar al fútbol, amigo. Terrible. ¡Ay, hey, alta idea, amigo! Y Messi, ¿Bancan o no bancan idea de, 20, de canchita de fútbol 5 de 24 horas? Vivir aquí con su esposa e hijos hasta hace poco. La casa no es solo un espacio habitable, sino que también funciona como un retiro de vacaciones, teatro privado, gimnasio, piscina, spa. Yo no sé si tendría un cine o un teatro privado en mi casa. Realmente, o sea, porque si de pedo uso la, la, la televisión de mi pieza, porque vivo con el celular, tipo, me solo poner una. Me da paja conectar, ponerle el, el, el Netflix en la tele de mi pieza como y me lo pongo a ver en el celu, tipo, creo que no me lo haría. Tipo, realmente sería un lugar que nunca iría. Está buenísimo. Yo creo que es buenísimo los primeros días y después ya está. Te da una paja increíble. Capaz que lo haría para un video de YouTube. Tipo, me hago un cine en mi casa. ¿Qué onda, amigos? ¿es ¿El fin del mundo? Amigo, estoy viendo el vidrio y está todo naranja de la nada. Parece el fin del mundo. ¿Qué hora es? Ah, claro, es de día todavía. Pero qué raro, amigo. Está como todo naranja, anulado. Me recagué, amigo. Pensé que era el fin del mundo. Eh, pero nada, capaz haría un cine nomás para, para tener mi casa. Lo que sea, esta casa lo tiene. Pero eso ni siquiera es donde vive actualmente. Lionel Messi parece haberse asentado finalmente en un hogar permanente en Francia. Y es una mansión de 41 millones de euros en las afueras de París. Esta mansión no es como cualquier otra. Nah, eso no es la casa de Messi. Viene con su propia historia y tradición. Como el. Ni en pedo. Personaje de alguna obra de Shakespeare. El Palacio Rosa. Un dulce nombre, ¿verdad? Ah, ok, amigo, pensé que era ese. Se al mostrar... presidente francés Charles de Gaulle durante tres días en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. El sitio web de Pink Castle la describe como una obra maestra de diseño contemporáneo y vibrante, ubicada en el corazón de la ciudad de las luces. Déjame decirte que cuando Messi vivía en esta mansión, no le faltará espacio para vivir. Porque este magnífico castillo tiene 30 habitaciones e incluso una piscina cubierta entre otra plétora de otras instalaciones que solo verías en una casa de cuento de hadas segundo arquitecto. Qué paja igual me dan las casas así, tipo, que son todas muy artísticas, tipo, me gustan mucho para ver, pero para vivir ni en pedo, tipo, me daría una paja increíble. Yo prefiero todo lo que es lo que suele ser cómodo y moderno dentro de todo. No, no voy tan por, lo, por lo, los muebles viejos y todo eso. O sea, me gustan mucho como manera de arte, pero después para vivir creo que me daría mucha paja, mal. Roll digest. Messi había gastado 2 millones solo en la renovación de su casa anterior. Las inversiones ciertamente aumentaron el valor de la casa. La mayoría de las personas tienen que lidiar con vecinos molestos al menos una vez en la vida. ¿Cómo lidias con ellos? Si eres Lionel Messi, la respuesta es simple. Solo compra sus casas. Si tienes todo ese dinero... ¡Ey Messi, me regalé una de esas casas que compraste te juro que no hago mucho ruido. Te juro que no hago mucho ruido y cuando mateo y... Ya, boludo, tener al pedo, voy y juego al fútbol con ellos, amigo, te lo juro, loco. Pero seguro que también puedes permitirte coches caros. Bueno, Messi tiene un auto que es tan raro que tanto Messi como Ronaldo pujaron por él. Messi, según los informes, posee el coche más caro del mundo. Lionel oh. Messi y Cristiano Ronaldo... Tiene el auto más caro del mundo. No solo son grandes rivales en el campo, sino que también son muy competitivos en otras cosas. En 2016, las dos estrellas del fútbol asistieron a una subasta y querían pujar por un Ferrari 335 Sport Spider-Scaglietti de 1957. Conducido por Sterling Moss en el Gran Premio de Cuba de 1958, la oferta final fue de 37 millones... De... No, yo me llevo a gastar 37 millones. De dólares, de dólares en esta poronga. Y <laughs> me corto la pija. O sea, es algo re piola ahí, re museo, re arte, lo que ustedes quieran. Amigo, pero 37 millones de dólares, amigo. ¿Sabes los hoteles que me hago acá en Argentina con 37 millones de dólares, boludo? Me hago mínimo 5 hoteles, boludo. Ya está. Muchas el rayo McQueen versión choto. te afirman que Lionel Messi fue responsable de la oferta final, pero nunca confirmó los rumores. ¿Crees que Messi realmente es el dueño de este auto? Deja. Ah, no se sabe. Déjanos tu opinión en los comentarios. De todas formas, el mítico Ferrari no es el único coche en el garage de Messi. Según The Sun, el jugador tiene una colección de autos que vale más de 3 millones. A menudo se le ve conduciendo un Mini Cooper, que es un automóvil popular en un... Eh, fachero. Fachero Mini Cooper. Pero también tiene un raro Pagani Sonda que vale 1850 millones de dólares. Bueno, una... Messi, ¿en dónde va a manejar eso Messi? Un Gran Turismo que cuesta aproximadamente 123 mil dólares. Un Ferrari F43. Uno o tres dólares. Spider que está valuado... En más de 200 mil dólares. Un Audi R8B10 que vale más de 100 mil dólares. Y la lista continúa. Pero, ¿ves? Amigo, qué locura que, tipo, ponele, ese Audi salga 100 mil dólares en Europa, ponele. Y acá en Argentina, si te querés comprar este auto... Un Audi R8B10... Si te querés comprar este auto, seguramente te sale 300.000 Tipo, es una locura, amigo. O 500 mil, o sea, 250.000 mil sale. Pero para mí sale eso, o sea, o sea ya te sale 100.000 y acá, acá te sale 200.000, 300.000. ¡Qué locura! ¡Qué locura! La inflación, no, no, no es la inflación, es, eh, es otras cosas. La inflación no tiene nada que ver, lo paga en dólares. Eh, son impuestos y exportación, o sea, por eso. Es que vale más de 100.000 dólares y la lista continúa. Pero a veces un coche no es suficiente. Hace unos años, Messi alquiló un jet privado de lujo. Según Business Insider, el avión incluye dos cocinas, dos baños y 16 asientos que se pueden plegar para formar ocho camas. También fue personalizado y tiene el número 10 en la cola, junto con los nombres de los miembros de su familia en la escalera. El Jet es un Gulfstream 5 2004. A mí me lo que es ese avión, yo me subo a eso y... 4 valorado en 15 millones de dólares, una cantidad que Messi fácilmente podría pagar con su salario anual. Pero incluso alquilar un avión privado es demasiado caro para la mayoría de las personas. Muchos futbolistas multimillonarios como Neymar y Cristiano Ronaldo tienen jets privados. Así que me dan un miedo igual a mí los jets privados, amigos, realmente me dan mucho miedo. No será una sorpresa si Messi decide comprar uno en el futuro esa no es la única cosa locamente cara que Messi ha alquilado en su vida durante el verano de 2019 Messi alquiló un yate y según The Sun, le costó casi 50 mil dólares a la semana pues, para, estamos hablando de Millonadas, boludo, y de la nada clan alquiló un yate de 50 mil dólares, boludo. Con lo que estábamos hablando de antes, me parece un vuelto, boludo. Fue a comer y de paso se alquiló el yate, ¿me entendés? El jugador compartió la cuenta con sus compañeros Luis Suárez y seis Fábregas mientras disfrutaban de unos días estupendos en Formentera, España. Los amigos compartieron varias fotos de sus vacaciones de lujo. Según la publicación, el yate tiene cuatro habitaciones y puede albergar a 10 personas. También cuenta con una suite principal, un camarote VIP y dos cabinas dobles. También tiene una web runner, dos kayaks y un paddleboard. Messi también tiene un claro gusto por los clásicos. En una publicación de Instagram de diciembre de 2021 con su esposa Antonella Roccuzzo, se puede ver a Messi usando un Rolex Daytona con un valor de 35 mil dólares. Messi también posee un Rolex Oyster ahí, Messi. Perpetual <laughs> con esfera amarilla valorado en unos 24 mil dólares. Un Rolex Day Just valorado en 15 mil. Un Now de Mars valorado en 75 mil dólares. Y a otro valorado mía. en 175 mil. Y la lista sigue y sigue. A la mierda, Pero nada. De esto se compara con su exclusivo reloj Balón de Oro, valorado en 400 mil dólares. tiene un reloj del balón de oro. Algo loco que no mucha gente sabe sobre Messi es que posee un parque temático en China llamado The Messi Experience Park. Permite a los visitantes ser parte del estilo de vida de Messi a través de la últimas... Para esto no estaba en construcción, que ya lo tiene. Tecnologías. Fue construido por 200 millones de dólares. Leo Messi no es solo una leyenda en el fútbol, sino que también es notable cuando se trata de sus elecciones de moda. El futbolista suele elegir estilismos distinguidos y... Él no lo elige, lo elige Antonella. Él vive diciendo que, tipo, lo viste Antonella. Y únicos, cuando acude a eventos importantes. Dado que son únicos, algunos de ellos pueden costar miles de dólares. En 2018 usó un traje a la medida que costó aproximadamente 25 mil dólares. Amigo, lo pago, mirá lo que es ese traje, amigo, es refachero el traje ese. Dólares. Sí, bueno, Messi es rico y todo, pero no es la persona más llamativa. ¿Sabes quién es? Su compañero del PSG, Neymar. Pero incluso con él presumiendo todo el tiempo, hay cosas que nadie sabe sobre él. Mira nuestro video, 10 cosas que no sabía ah, sobre Neymar. Clavaron... Para averiguarlo. Chupame los huevos, no lo voy a ver porque me hiciste spam. Estas son 10 cosas que no sabías sobre... Su... <laughs> lo ponía pero lo ponía por otro lado. Eh... <laughs> ¡Ey! ¡Muy bueno, boludo! ¡Los datos! Che, pero igual el... el... ¡No! ¿Qué le pasó a Mbappé? El, el dato este de. Del coso en Japón. Eh, no era que tipo. Todavía no estaba. O sea, o capaz que ya lo terminaron. Andás a ver. Ya habrá pasado mucho tiempo. En China, eso, en China, boludo. ¿Ya lo habrán terminado? ¿O será que el chabón tiró esa de que lo terminaron por tirar? Te explico el Big Bang con una botella de agua. ¿Cómo son los juegos en 4D? Mi colección de YouTube Play. Este chabón colecciona tipo botones de YouTube, boludo. Yo no lo puedo creer. Preparé comida de Minecraft. Uy, este video te lo voy a robar seguramente. Nada, ni en pedo. Alta paja cocinar. Eh, bueno, muchachos. Creo que me quedé sin video ya. A ver. Me voy a fijar si me pasaron otra cosa. Comparado. <laughs> a ver, esto. Para esto es gracioso, boludo. Comparando motivos que te mantienen soltero. A ver. Uno en dos millones. Culpa. Practicar el distanciamiento social. Tenés que acercarte a la gente. Ya vengamos con el culo. No reenviar un mensaje en cadena. Reenvía esto a diez personas y conoce a tu alma gemela en 10 días o lo contrario, irá mal en el amor. Nah, esto no me no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver? Corregir la gramática exageradamente. No poder dejar de corregir faltas de ortografía de los textos. Esto a mí no me pasa. Es más, alguna vez a mí me corrigen porque escribo como el culo. Ser muy feo. Uno en 20.000 de culpa. Bueno, mira, si sos una persona que corrige gra gramáticamente a las personas, tenés más culpa de ser soltero que la gente fea. O sea, para que dé una idea de, de, de las cosas. Eres tan feo que pareces una obra de arte moderno. God, sos una obra de arte, amigo. Miedo a la felicidad. Te autosaboteas tus posibilidades de encontrar el amor. Miedo a la felicidad. Uno en 16K de culpa. Espejo roto. Todavía tiene mala suerte porque se te cayó el espejo hace 7 años. Cancelar citas para ir con amigos. No tiene nada de malo, pero si tu objetivo es no estar soletro... Es mejor ir a las. Dice Soletro, ¿no? No tengo dislexia. Sí, dice Soletro. Es mejor ir a las citas. Escéptico sobre el amor. No crees que existe el amor verdadero. Uno en, cien... en 685 de culpa. Solo mala suerte. Tu alma gemela está en algún lugar preguntándose lo mismo en este momento. Uno en 440. Mascotas sobre humanos. Prefieres la compañía de animales a la de humanos. Y yo, la verdad, es que también tengo que, tener, tengo que adoptar a mi gato lo más antes posible, amigo. <laughs> Problemas de identidad de género. Te identificas como no humano. El cyborg. Nunca salir. Aparentemente tienes que salir de casa para conocer gente. Qué paja. Esperar el tiempo perfecto. Esperar el momento perfecto. Eso no existe. Es verdad igual. <laughs> Esta es la típica excusa. Superar a tu ex. Si a uno lo supera, busca ayuda profesional. Uno en 193 de culpa. Alejar a la gente. Estar demasiado asustado para conocer a la gente. Uno en 154. Soltero por elección. Soy soltero por elección. No es mi, elex... no es mi elección, pero sigue siendo una elección. Uno en 130 de culpa. Yo. Estar soltero por mucho tiempo. Si estás soltero por mucho tiempo, es momento de cambiar varias cosas, ¿no crees? Tener padres estrictos, no dejan de tener citas hasta que te cases. Bue, pará. Estar cómodo. Tenés demasiado miedo de salir de tu zona de confort. Y yo, la verdad, soy una mierda con esto. So, yo suelo estar mucho en mi zona de confort. No suelo salir casi nunca de mi zona de confort, amigo. Soy un desastre con eso. El Wrongs. ¿Qué mierda es esto? El Wrongs. Atención, pará. Ah, hijo de puta, es spam, amigo. No lo puedo creer. Pensé que era como una enfermedad sobre ser social o algo así. A apuntar a chicas fuera de tu liga. Las mujeres tienden a salir con chicos igual de bonito que ellas. Anda a cagar. <laughs> tipo, anda, anda a cagar. ¿Qué, ¿Qué es fuera de la liga? Yo nunca creí eso de fuera de la liga. Me pueden chupar todos bien la poronga. O sea, literalmente. O sea, ¿qué es fuera de la liga? No existe liga de nada, ni puntuaciones de nada. Cada uno es como es y listo. No rompan la pija y no se dejen influenciar por esas cosas. Fobia al compromiso, siempre temeroso de llevar las cosas a la siguiente etapa. 1.90 de culpa. Celoso. Sospechar de todos los tipos con los que interactúa tu chica. Aconsejar a otros sobre amor. Ofrecer a otros consejos sobre relaciones en lugar de ser uno mismo. Demasiadas red flags. Establecer estándares poco realistas para poten potenciales parejas. Ser raro. <laughs> Algunos son raros por naturaleza, otros simplemente no saben cómo interactuar socialmente. Se puede aprender. Es verdad. Yo era. yo me consideraba raro antes, hasta que aprendí a ser una persona socialmente normal dentro de todo. Repetir errores del pasado nunca aprender de los errores de tus relaciones anteriores. Esto sirve una banda. Aprender de los errores siempre sirve. Y, lo, y, y las cosas están... Eh, o sea, las, los momentos de tu vida están para... Está todo para equivocarte, amigo. Todo, en alguna vez en tu vida te vas a equivocar y eso te va a ayudar a aprender. Entonces todo te sirve para aprender y para no repetir las cosas del pasado. Así que siempre te podés equivocar, te podés tropezar y te levantás, loco. Gracias, Sprint, psicólogo de nada, hermano. Eh, en TikTok está tu live sprint. Bueno, los que están viendo mi stream de, de TikTok pueden venir, twitch.tv slash sprint. Ahí estamos realmente en el directo y pueden participar en los comentarios, como lo acaba de hacer PG Lana. PG Lana, un saludo muy grande de parte mía. Si quieren un saludo, entren a twitch.tv slash el sprint. Estar demasiado ocupado. No tener tiempo para tener citas debido a la escuela o el trabajo. Para, a ah, la escuela. Bueno, a la escuela... Yo pondría universidad. En la escuela... Yo, la gente que me ponía siempre excusas en la escuela... Bueno, a la gente le suele costar más o menos ciertas cosas. Pero en la escuela, amigo, en la escuela es como que... Si te cuesta un toque más la escuela es porque te da paja un toque dentro de todo. Porque la escuela tampoco es como muy, muy, muy... Muy.. No, 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 no cuesta demasiado. O sea, cuesta si sos colgado o si sos medio boludo. Pero realmente no cuesta tanto. Gracias a Inframe también por ese resumen de 12 meses, amigo. Muchas gracias por ese año. Me miedo a salir con un psicópata. Las chicas están aterrorizadas de que sus citas a ciegas se convierten en asesinos en serie. Uno en 48 de culpa. ¿Sabían que una de cada 100 personas que conocen es un psicópata? Eh, pero igual psicópata... Para... Psicópata de definición. Persona que padece psicopatía. Las personas contra todos los psicópatas suelen ser caracterizadas por tener marcado comportamiento antisocial, una empatía y unos remordimientos reducidos y un carácter bien... Para, no sé si era psicópata. ¿Era psicópata la palabra? Estoy pensando. Sociópata. No, creo que era psicópata. Cada cuántas personas hay un psicópata. Miren esto. Se estima que una de cada 100 personas es psicópata. Así que una de cada 100 personas que conozcan puede ser un psicópata. O incluso más. O ninguno. Tímides. Tienes demasiado miedo de hablar con las personas que encuentras atractivas. Puede pasar. Ser desesperado. La necesidad indica que te falta algo en tu vida. Ser quisquilloso, tus excusas son infinitas. Miedo a estar encerrado. Te gusta hacer lo que quieras cuando quieras. Baja autoestima. La confianza es una de las cualidades más atractivas en una pareja. Los buenos han ido. Tener esa mentalidad de tu chica chico ideal no está disponible, te dejará solo. Sobreanalizar. Necesitar saber todo sobre una persona antes de decidir si de ir por ella. Bueno, pero alguna vez la gente que so no sobreanaliza, idealiza. Tipo, tenés que encontrar el, el balance entre no sobreanalizar, pero no idealizar. Tipo, o sea, entre idealizar y sobreanalizar, encontrás el análisis y ya está. Y analizás nomás y ya está. Y es como que tenés más o menos el punto medio de esas dos cosas. El juego de la espera: esperar a que vuelva a hablar, hazlo tú. Esto es una paja. <laughs> Igual, tipo, es la típica de que lo haces vos y igualmente no te responden, amigo, y te recabió. Es como el juego de la espera termina. termina influyéndote de mala manera, boludo. <laughs> Crisis de identidad propia. Todavía no estás seguro de quién eres o de lo que quieres en la vida. Uh, esto, esto me pasó a mí en 2018, me acuerdo. Pareja ideal. Todavía estaba esperando que llegue la chica o el chico adecuado. Ser pobre. No hay romance sin final. Uno de tres. Pu ah, o sea, si tipo. Sos pobre, amigo. Tenés uno en tres de culpa, amigo. De estar soltero. Miedo al rechazo. Según un estudio, un terrible desamor puede debilitar físicamente tu corazón. Ay, no, no puedo cambiar. Claro, no tengo el estímulo de que abierto. Bueno, loco, bien, bastante bien. Voy a abrir la Stream Deck así yo puedo cambiar de lugar mi cámara porque quería mostrar eso y no mostré. Sí soy, pero cuál son, boludo, el de pobres. 25 cosas que no sabías. 25 hace cinco cosas que no sabías hace 5 minutos. Si sé una de estas cosas, cierro el video. Dos. Este es uno de los envases de refresco más raros del mundo. Se trata de una edición limitada de 888 mililitros que se vendió en China hace un tiempo. El número 8 en su cultura significa suerte. ¿Pero qué? ¿Coca-Cola? Roncola. Esto es lo que pasa cuando una vieja ah. reina decide descansar sobre un auto. A la mierda. Toda la colmena la sigue. Mira cómo JP de B-Man la busca y la guarda cuidadosamente. Ay, amigo, ¿cómo está haciendo todo eso sin protección el chabón? Esto es lo que pasa cuando cargas de electricidad al plasma. Se comprime y forma un cilindro inestable. Buck lo tuvo dentro de un recipiente de vidrio y consiguió lo que debe ser la lámpara de escritorio más cool del mundo. Igual hay da refachera, amigo. ¿No sabes qué color usar en la temporada de calor? Los más frescos son el blanco y el amarillo. Mira la diferencia de temperatura entre una camiseta blanca y una negra al rayo del sol. 23. 30. Tanto, amigo. A mí me encanta la ropa negra encima, tipo... Pero tanto absorbe el calor, amigo. Yo pensé que era como un... Un mito no tan mito. O sea, sé que era real dentro de todo, pero que tampoco era tan, tan así. Estas púas están en muchas calles de Estambul. Solo te Para no ir en las contra mano. Si transitas en el sentido contrario. Tagod. Está buenísimo eso. Si en un realidad. tren no llega a tiempo en Japón, se les da a todos los pasajeros un certificado oficial de tardanza. Pueden llevarlo a sus trabajos y escuelas para comprobar que llegaron tarde por culpa de esto. <laughs> copado, un certificado. Este de... es uno de los panes dulces más curiosos ¿Qué es esto? que existen. Son los traseros de Corgis. No, ¿qué? ah, uy, decilos al pie. Te prometemos que no te dolerá y no te arrancarás ni un solo vello. ¡Ah! Oh my god, ¡Eso no... didn't, that didn't hurt at all. Okay, okay, I'm gonna put it on where it's really hairy. What? And then just pull up. That didn't hurt. ¿Qué? Este es un alimentador para gatitos. A mí sí me dolía Boludo cuando me sacaba la curita, cuando me ponía en algún lugar. Su forma se asemeja a la de la madre y pueden comer junto a sus hermanos, oh, gatito, lo cual boludo. es menos estresante que un biberón. Astral Blaster construyó una cápsula Saiyajin como las que salen en no. Dragon Ball. Recopado. ¿Y qué hace allá adentro? Una paja se hace ahí adentro, boludo. No puede hacer nada. Así es como transportan a las vacas que no. tienen que ir de urgencia al veterinario en las regiones más alejadas de Suiza. Recopado, se deben amigo. Marear mucho. Igual recheto, boludo, tienen mejor atención médica que, que yo. Estas son las nuevas cajas de Lego para guardar tus piezas. ¿Ya viste? Tienen forma de ladrillos. De hecho, también se pueden apilar. Ah, bueno. Compro 30.000 esas y hago una, caja, una casa de Lego. Las hojas de la planta de cordón acuático Gigantes. son muy llamativas. Parecen una red. Uh, tan re fachera. Después de muchos intentos, Bot Lefty logró meter este tiro de 30 puntos. Lanzó detrás de esta línea, por lo que cada pelota son 3 puntos. ¿Qué es esta flasheada? ¿Tú también lo puedo hacer eso, boludo? Maiposas? Es una boludea hacer eso. Debe ser re complicado igual. al batir sus alas? El animal que más orina al día es la ballena azul. 1200 litros diarios. <laughs> Amigo, Amigo, es una banda. Y yo que me metí a la playa, boludo. Ustedes se meten a la playa. Una ballena hace 1200 litros de meo por día, boludo. ¿Es? Se están bañando en meo, no solo de ballenas, seguramente de cualquier otro animal. Y personas también, porque seguramente hay gente que mea en la playa. Esta es la escultura de un ojo más grande del mundo. Mide más de 9 metros. Es un punto turístico de la ciudad de Dallas. Así es como rec una por una. recogen las pelotas de golf de los campos de práctica. Nunca jugué al golf, boludo. Igual tiene pinta que el golf es como. El golf tiene pinta de como ir a... A, a. de camping, ¿me entendés? Tipo, ir ahí a tomar algo, comer algo, mientras ahí tranqui, pum, tirás, vas, avanzadas. Re mega chill tiene pinta el golf. Tipo, tiene como pinta de día de camping con tu familia. Scott Hetherington modificó su camioneta guiosa Mark 7 de 1978 para hacerla ver como la de Toy Story. Uh, re comado, igual, le salió recheto. Lo mejor de todo es que es repartidor de pizzas. Ah, bueno, la clavó 100%. Shiharu Shiota crea instalaciones artísticas usando estambre y tela. Te hace sentir que están dentro de una telaraña gigante. Amigo, te hace sentir Venom. ¿Cómo hace eso igual una chabona? Mira cómo en este centro de investigación de animales marinos les enseñan a los leones marinos a jugar videojuegos. Mira cómo mueve el círculo azul con su hocico para atrapar al pez. Ah, pero no, no, no lo hizo. ...para atrapar al pez. El chabón se quedó quieto ahí y no sabía ni qué estaba haciendo y de la nada fue el pez ahí no sabe jugar, no sabe jugar, no se dejen engañar. Estaba haciendo, estaba haciendo cualquier cosa. Algunos de los edificios más lujosos del mundo cuentan con elevadores para autos. Puedes ver tus superautos desde tu sala. Mira cómo los wow. suben. O sea, tenés cochera en. Estos son los cuquetes En el departamento. de Bulgaria que espantan a los espíritus malignos. A principios del invierno se ponen estos trajes y viajan a las aldeas para ahuyentar el mal y atraer el bien. Cuando me hablan de la Pachamama, lo que me imagino es eso. Mira cómo pintan a mano las tapas de las alcantarillas de Japón. Son toda una obra de arte. Hay decenas de diseños dependiendo de la ciudad. Che, están buenas. Esta es que la nota más alta. Esperen, ¿por qué dirías que hacer stream te cambió la vida? Nunca dije. Jamás eso. alcanzada, captada en video. Fue lograda <laughs> <que ríe> por Georgia Brown. Si tienes oídos sensibles, no te recomendamos escucharla. A ver. ¡Ah, amigo! Sino una frecuencia. ¿Cómo mierda es eso, boludo? Esto es todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Una hora de datos y curiosidad. El chabón se re quería rajar la pija. Bueno, gente, hoy voy a estar viendo un video de una hora de datos. El chabón menos al pedo, boludo. Si tuvieran un extensible, igual me lo miraría. Si tuvieran un extensible, pero claro, no estoy en un extensible. Estoy streameando como un día normal y corriente de acá de mi vida. ¿Ya se me abrió el stream deck? Sí, mira. Volver a recordar. Ahí está. Excelente. Pumba. Pumba. Bueno, loco. Eh, ¿pinta hacerlo de juegos de anuncios? Tengo que igual prepararlo. Y, y me había anotado un par de juegos de rolo que estaba para hacer. Ah, voy a ir al baño. Voy a ir al baño y hacemos lo de juegos de anuncios. Pero voy a ir al baño antes. Pam, 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 pam. A ver. Para. Quiero dejar una canción piola. Ahí está. Ya vengo. Voy al baño. Llegué, boludo si funciona esto boludo hace una banda no uso esta tableta amigo volvió mi segundo streamer favorito después de la silla la silla es su streamer favorito nada amigo lo dejo streameando <laughs> Dejo la silla ya está, amigo. Que haga, que carree el stream. Sí, mirá que dejo... Uh, me voy una hora... Me... Uy, hace ruido. Me voy una hora y le dejo una silla nomás y hagan lo que quieran con la silla, boludo. Dale, anda. Mirá que lo hago en serio. No me reten. No me reten que es una buena idea para un video de YouTube. <laughs> la silla es un video para entre YouTube. Uno. Y 5 si le pegaste 2000 bits. ¿Me voy? Listo, me voy, chao. No. no, amigo, no, no me voy a ir. Te voy a hacer los videos yo todavía. Acá nos quedamos. Nada, no, amigo. <laughs> Bien pedo. Igual no es mala idea la de hacer tipo un video de. de que la silla tipo haga algo, boludo. Tipo la silla jugando a no sé, a algo, haciendo sí, no sé qué caeme. cosa. Pinta, ¿no? No sería mala. ¿Viste que no te da? A mí me pará, no me reten. E igual, pará. Tengo que hacer esto. Quiero jugar. Quiero hacerlo de juegos de anuncio, boludo. No lo vas a una banda y preparé todo para hacer esto. Igual no preparé nada realmente. O sea, me voy a fijar ahora si me funciona o no me funciona la tablet. Que creo que sí me va a funcionar. Porque si no. Porque si no. Porque si no. El gato Game Capture. ¿Están viendo la tablet? Se ve perfecto, ¿no? La tablet. <laughs> che, que bien que se ve la tablet, ¿no? Che amigo. La, la tablet se ve re bien, amigo, en el directo. No, igual para aposta. Ah, no, lo enchufé bien. Soy un pelotudo. A ver, ahora. Se conectó a pantalla externa. No, ahí lo había cargado. Bien, cortamos esto. Miren, les hago un tutorial de cómo hago esto. Primero conecto la tablet, después corto esto y esto, después hago así y después yo me corro. Acá y ahí está. Y ya está. Tablet puesta, boludo. Al Pou. Uh, amigo, podríamos hacerlo del Pou, amigo. ¿Se acuerdan cuando estaba intentando hacer el world record del Pou hace una banda? Ok, para que tiene líneas negras todavía. Tenemos que sacar todas las líneas negras que quede bien perfecto. Listo, muchachos. Ahora sí. Llegó el momento. Uh, igual tendría que haber hecho otra escena para esto. Soy un pelotudo porque ahora quiero hacer la intro, ponele, y tengo tipo... ¡Ea! Ahí está. <laughs> Tenía otra escena, perfecto. Eh, muchachos, voy a estar haciendo juegos de anuncio. Voy a bulliar por qué episodio vamos, porque hace una banda no lo juegos de anuncios. Eh, esperen. ¿Por cuál debo ir, boludo? 15, 14, 14. El 14 fue hace 4 meses. Este sería el 15. Juego de anuncio 15, amigo. ¿Cómo llega a 15 episodios de algo? Creo que nunca hice tantos episodios de alguna serie. Pero bueno, loco, voy a estar haciendo juegos de anuncio número 15. Estos son los típicos juegos que suelen aparecer en publicidades de YouTube, de Instagram, de esto, de lo otro. Y nada, los vamos a estar probando acá en directo. Vamos a estar elaborando una reseña a cada uno de estos juegos que terminan siendo todos una mierda. Así que nada, espero que les guste y disfruten de otro episodio más de juegos de anuncios. Hasta la próxima. Bye. Listo, espero que queda... Piola eso, ahora nos metemos acá. Eh, ahora tengo que fijarme bien el audio de... De esto, boludo, realmente. Kissing Public. A ver, muchachos, díganme eh, cómo se escucha esto. Si tiene audio, si no tiene audio. Capaz que no tiene audio. Acá lo tengo al máximo. ¿Lo captura el audio? No, no. Creo que no captura el audio. O capaz que esto no tiene audio. Llévale flores. ¿Tiene audio esto? ¿Escuchan? Uy, se ve a 10 FPS. ¿Por qué se ve a 10 FPS? ¿Por qué se ve a 10 FPS? Era el 2, pero igual te quiero, pa. A ver. La tableta aún tiene un píxel de línea negra. Se rompió. Te imaginás. Che, no, pará. ¿Por qué? ¿Por qué me iba? Igual este cable lo tengo en la lona, amigo. Pero no creo que sea el cable sí. Pam pam. Se conectó pantalla externa. Propiedades. Ahí está. Uy, 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 uy. Che, ¿por qué se va a 30 FPS esto? ¿Configurar video? Ah, capaz que lo tengo que poner acá. Personalizado. FPS máximo. Oh, la cagué. Creo que la cagué. Chau, YouTube. Bueno, YouTube. Espero que le haya gustado el video de hoy. No, no, no. Lo puedo solucionar fácil a esto, amigos. Yo tengo años de, de actividad. Sistema predeterminado. No, igual se sigue viendo la guiado. ¿Sabes lo que puedo hacer? Conectarlo en otra entrada de USB. Lo conecto acá, ponele. Ah. A ver ahora. Ver. Ah, bien, se quedó congelado. ¿Por qué se ve a 30 fps? Amigo. ¿Por qué se ve a 30 fps la tablet? Ah, ya sé, creo. Ya sé, creo que es. Ok, tengo una idea mucho mejor. Voy a tener que conectarlo abajo, tipo atrás de la PC. Creo que eso siempre tenía que hacer. thank <laughs> you sí me que se ve bien ay amigo ay so feels so good so good to be bad a ver recen Se ve fluido, se ve fluido. Sí. sí. Oye, ahora sí. Se picó, ahora sí, boludo. Ahora sí se picó, se picó, se picó por fin, boludo. Se picó. A ver, eh, voy a terminar de poner bien las líneas negras No hay ninguna línea negra, ¿no? O sea, sí creo que este lado, un poquitito ahí Pam Y bueno, hay un poquitito de este lado Pero bueno, no pasa nada Muchachos Ahora sí, ¿se ve todo piola? Sí, se ve re bien eh, sonido Vamos a ver si hay bien, so si hay sonido piola No, gracias Eh Just chatting <laughs> A ver, ¿cómo escuchan esto? ¿Se escucha bien? A ver, ¿cómo escuchan esto? ¿Se escucha bien? A ver. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Se ¿Escuchan se todo bien? bien? Se escucha bien. Che, re igual no ver eh, de streaming de la tablet, no amigo. Ver, se eh, ve recheto. Che, me veo re bien, de amigo, acá. Claro, me, che, puedo, che, ver acá me, me che, no puedo ver de acá también. Che, no hay tanto delay en el directo. A acá ver. Che, no hay tanto delay en el directo. Dos. tres. Tres segundos de delay ahí. Ey, amigo, repiole. Tres Ok, eh. Vamos a sacar esto. Pam. Okay, eh, pam. 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 pam, okay, cerrar, eh, todo. pam, bueno, pam cerrar todo. todo. Pam, bueno, vamos a analizar primero que nada bueno, las aplicaciones que, que nada, las hay en la Play Store. Casi siempre hago lo mismo. Siempre hay tipo un un coso acá de listas de éxitos en lo que es juegos más éxitos gratuitos, categorías. Juegos. 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 ¿Dónde están los juegos, amigo? ¿Dónde están, los juegos, amigo? ¿Dónde están los juegos, amigo? Acá, juegos. Soy un pelotudo. Listas de éxitos. Acá, soy un bueno, casi siempre Lista, las listas de éxitos, bueno, son, los listas de éxitos son, son los juegos okay? que más suelen salir en publicidad, ¿ok? El sonido. Ah, está mi stream de fondo. Okay? Soy un pelotudo. Ahí, <laughs> no, no. Está el stream de fondo, boludo. es de la tablet, amigo. <laughs> A ver... Vamos a ver cuál de estos puede ser un juego de anuncios tranquilamente. Este puede ser un juego de anuncio tranquilamente. Y además tiene toda la pinta porque está primero encima. En top descargados. Este no, este no tiene pinta de ser juego de anuncios Bueno, el Roblox, Merge Defense. ¿Qué mierda es esto, amigo? ¡No! Amigo, esto del el, el Garden, el que quería jugar yo. Pero en la Compu lo quiero jugar a este. Bueno, igual ese no creo que sea juego de anuncios, sino que porque el Garden se hizo medio viral y entonces la gente lo está jugando. Brain Test, Brain Test dijo. Number runs Uh, ya está. Arrancamos con estos, amigos. Los runs siempre están muy buenos, boludo. Burger Please. O uh, esto es como un restaurante de hamburguesas. Este juego está muy bien. Pero no han intentado mejorarlo. Y no sé qué problema hay. En todos los hornos no hay hamburguesas. O la comida, que sea, arreglarlo, por favor. Si no, no voy a jugar más, carita triste. Le daría 5. Porque para mí es súper entretenido de cómo llevar las hamburguesas a su lugar, pero lo arruina algo, los anuncios. Literal no miento, solo pasa 1.15 minutos y ya sale un anuncio. Y lo peor que a mí me salen anuncios feos como de sexo. No estoy no estoy diciendo que eso es feo, Solo digo que los anuncios son los feos porque puede haber niños y por eso le bajé a dos. Pues todo, pero hay todo un 10. Lo voy a descargar, amigo. Hay anuncios de sexo. <laughs> a ver, siguiente. Eh... Toca Life War. ¿Qué es esta mierda? No, vamos a otro. Eh, bueno, todos estos los tengo descargado Carnaval de dibujos. Carnaval de dibujos. Dibujo una parte y terminar de colorear. <laughs> ¿Qué será este juego, boludo? Bueno, ya fue, lo dejaremos también. Um, Block Crazy Roll. No, esto tiene pinta es un juego de Minecraft todo trucho mal. Juego para dos jugadores, Race Master. Bueno, creo que a partir de acá ya no veo tantos juegos de anuncio realmente. No, el del agujero negro. ¿Este será otro? Uh, amigo, los de agujeros negros me encantan. Pero pará, se va a sacar muy de contexto lo que voy a decir. Ah, ¿Se acuerdan que una vez había jugado uno de agujeros negros, pero que era de que comía edificios? Este como que va comiendo balas y cosas así. ¿Se entiende? <laughs> Fútbol, Strike Online Saucer. Esto que demás? ser penales. Ah, amigo, había visto uno, me habían recomendado uno que era eh, Messi Run. Messi Runner gira mundial. ¿Dónde está? Messi Runner Gira Mundial No, este no es ¿Dónde está, boludo? Esta aplicación no está disponible para tu dispositivo porque se creó para una versión anterior de Android No, quiero descargar Messi Runner Gira Mundial No, jodeme, no lo puedo descargar porque es una versión vieja No me la contés Fulvito, ¿y esto? Che, loco. ¿Y qué hago, boludo? ¿Por Google? ¿Lo puedo descargar APK? Era lo primero que te apareció. No, no es esto. Esto no es. Esto no es el Messi Runner gira mundial. A ver, pará. Me voy a fijar en el Discord los que me pasaron acá, porque me habían pasado unos pares. Juegos de anuncio. Bueno, el de Messi Runner gira mundial. Es que el Messi Runner gira mundial tiene una pinta de estar buenísimo igual, boludo. Lo voy a descargar en APK, creo. Braindrum, juegos y acertijos. Braindom, a ver. Braindom. Braindom. Braindom juegos y acertijos. Ok. a ver qué otro me pasaron. Gorila plata ciudad alboroto, no voy a dejar el gorila plata ciudad alboroto. A pegarme a Fire, ah, Baden me busca la APK de de Messi Messi Runner gira mundial que no lo puedo jugar por la versión esta. The Walking Zombie Run Run Race. ¿Qué es esto? Run Race. No, tiene pinta de ser una poronga ese. Talking Talking Juan, ¿qué es esto? Talking Juan. Es Juan. ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto y por qué ¿Qué es esto y por qué tiene pinta de que es cualquier cosa? Jugalo, bueno, lo instalo, a ver. ¿Qué más hay? Eh, Animal Restaurant, QV Craft, Rainbow Draw, este ya lo descargué. Merch Miners, Merch Miners, Merch Miners, Merch Miners. Miners. ¿Y esto? Uh, amigo, este tiene pinta que está buenísimo igual. Red Ball 4, pociones locas. Simulador familia de gatos. Simulador familia de gatos. Tata Quispe. El viaje astral. Che, <laughs> loco, pará. Tiene que ser juegos de anuncio. Bip Ward. Sí creo que ya lo había jugado. Streamer Life. Marble ASMR. Clean My Carpet ASMR. Lonchera lista. Lonchera lista. Fish Doms. Che, bueno. Ad, adivina su respuesta. Adivina, adivina... Uh, 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 estoy escribiendo cualquier cosa. Adivina su respuesta. Ah, ya lo había descargado a este. Ah, sí, este ya lo había jugado. Eh... Capivara Rush. Ok, todo esto creo que ya lo jugué. Bien. ¿Tienen algún juego anuncio ustedes? Taxi Master. Eh... Eh... ¿Qué toca la bocina? Lonchera lista A ver, lonchera lista Lonchera Lonchera lista Lonchera lista ¿Qué es este juego? A mí me este parece es como el de Pero la concha de tu madre Tren de mierda Este es como el de Que jugamos el de El de Ya saben, ¿no? Uh, Perfect Life ¿Y esto? Este tiene pinta Es full juego de anuncios Sí. ¿Y esto? Es como el Subway Surfer, pero con electrónica, amigo. <laughs> Duolingo. Pero Duolingo es una aplicación. Sí, de verdad, igual sí, sería una aplicación de juegos de anuncio. No. Homo Evolution. No, mejor no. <laughs> Fashion Up, eh, Bueno, este ya lo descargué. Fear to Life. I want pizza. ¿Qué es esto? Short game... I want pizza. Che, el de I want pizza tiene pinta. ¿eh? Sí, vamos a mandarle a I want pizza. 911. Feed toys. Diamond painting. Loki's. Presidente. <laughs> ¿Y esto? Uh, amigo, te da como leche para probar y todo. Che, está bueno. Ojo. Bien. Voy a hacer desastre con eso. <laughs> ok, listo, ya estamos. A ver si. va ¿ba, ni encontraste el de Messi o no encontraste el de Messi? ¿Badeni, ¿bad ¿encontraste el de Messi o no encontraste el de Messi? ¿Badeni, ¿bad ¿encontraste o no encontraste el de Messi? El grainy. Nah, no voy a jugar al grainy de la tablet, amigo. El grainy es un juego de anuncios dentro de todo. Ok, el último que habíamos jugado en el anterior video fue el Kissing Public. Después del C, como José. Y claro, ahora iría el, Duke, el Doc Rush, Number Master. Y bueno, y todo eso que descargamos. Estamos probando, tampoco da que te pase algo que te jaque todo. Bueno, tranqui, voy, voy probando esto mientras yo. Díganme igual que onda el sonido, si se escucha todo bien, si está todo piola. Pues yo creo que no escucho una pija. de. Ah, creo que me lo puedo poner acá. Monita, monitorización. Dispositivo captura de video. A ver. Para, amigos! ya me clavaron una publicidad. Ahí está, ¿escuchan ustedes? Ok, creo que escucho a la misma... Se escucha bajito igual. A ver, le asunto, Ea, ahí está. Bueno, Tok Rush. No sé ni de qué trata esto. Nivel 1. Ah, tengo que hacer que... <laughs> Los ruiditos, amigos, son de video de YouTube. Pero la concha, mi madre, me han aclarado un anuncio cada vez que haga un nivel. Pero, ¿Qué es esto, amigo? ¿Y este juego? Siguiente nivel. Eh, ok, este por acá y este por acá. Es increíblemente fácil. Ah, claro, es un perro y... Pero si son dos perros, ¿por qué se pelean, amigo? ¿Son boludos? No, ya arrancamos, boludo. Estos son los. <laughs> los anuncios de sexo que me, me advirtieron. A ver, pará. Tengo una idea. Vos vas a venir por acá. Y vos por acá. Ahí va, boludo. Ahí va. Bien, excelente. Siguiente nivel. No. No quiero claimear eso. Ok, pero acá me está diciendo cómo hacer, boludo. Pero así cualquiera si me dice cómo hacer. Si yo ya sé cómo hacer. Draw your ideal Uh, este es el que vamos a hacer de... Este es el que está después, boludo Este es el de Attack Hole Sacá el internet La mayoría de estos juegos funciona con internet Vamos a probar si este funciona sin internet Estaría buenísimo Ah, bueno, aparecen abejas Pero nadie me advirtió De nuevo ¿Y cómo hago? Ahora Ah, ok Le tenés que timear a las abejas Tipo, no era tan difícil Pensé que era más difícil Ok, hermano, esto es facilísimo. Pam, 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 pam. Total, cuando arranca ya se fue. Exacto. Che, loco, pero no me mostré cómo hacer el camino. Pierde todo el sentido del mundo, hermano. No sabes cómo funciona un juego, hermano. No me dejas pensar. No me dejas desarrollar mi mente. ¿Qué? Para, no entiendo. No tengo ni idea de lo que acabo de hacer, porque eh, la otra casa mostraba como que era para los dos perros. Esto es facilísimo. Es como el yin y el yan. Ahí está. <laughs> che, bueno, este juego es una poronga. <laughs> Estamos todos de acuerdo de que es una bosta. <laughs> o sea, yo creo que está bueno para perder el tiempo y pensar un toque. Ok, acabo de trollear. Eh, no, no troleé. Tú una idea muy piola que es. Pam, pam, pam. Y te van a decir, spring, ¿qué estás haciendo? Tranquilo, hermano. El chabón va a dar toda la vuelta. Así cuando va a su casa. Ahí va. Y este va a ir directo, mirá. Nah, amigo. Lo había hecho todo perfecto, boludo. Este juego está trucado, amigo. Para que no hagas ese tipo de life hacks. Ok, a ver, vamos a hacer así. Vamos a hacer que dé una vuelta por acá, por acá. Por acá, después acá así, 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 así. Va a rodear todo por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y ahora sí. ¡Bien! <risa> ¡Vamos! vos! <laughs> ¡Funciona! No lo puedo creer. Eh, ok. Vos por acá y vos por acá. ¿Qué? ¿Pero por qué se largo a llorar? Ah, ¿tenían que estar juntos? Va, ni idea por qué se larga a llorar. Un boludo el perro. Fácil, fácil. Ah, no, claro, creo que tienen que estar juntos. ¿O por qué se larga a llorar? No entiendo. No, claro, no, no tienen que ir juntos nunca. Es porque uno se electrocuta, ¿no? Ah, ok, lo tenía. Sí, era porque se le... No tienen que ir juntos, tipo, siempre están llorando. No voy a claimar tu perro de Kill Butowski, por favor. Ok, esto es fácil y esto es fácil. ¿Y qué hace el oso ese, amigo? Me da miedo. Ah, es re lento el oso, amigo. Pero si yo le hago dar 30 volteretas y ya está. Ok, esto es muy fácil, increíblemente fácil. Ahí va, boludo. Che, amigo, estoy farmeando niveles como loco che, Igual para, tiene que llegar un momento que cambie de juego Porque si no me la voy a pasar jugando en todo el video De este juego de mierda nomás Pero es que es divertido dibujar, amigo Y es como que encima puedo hacer una banda de boludeces, Tipo, no sé, de la nada el del perro va a ser hacer... Ahí va <laughs> Tengo dos años Perdí el nivel, soy un pelotudo A ver Dale, amigo, pero... Ok, ya sé, se me ocurrió una idea. Hermano, 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 hermano. Ahora sí. Y vos por acá. Ahí va. Así puede pasar el otro tranqui, ¿me entendés? Ok. Ah, ok, rompés la barrera con los botones. Bien, 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 bien. Rompés la barrera del idioma con el botón. ¿Cómo pija o esto? Vos vas a ir por acá. Y vos acá. Nah, se chocó con el alambre, amigos. Un boludo el perro. Ok, perdón. Ahí va. Y vos no te choqué con el alambre. Y ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloran? Ah, se chocó el otro con el alambre. Mierda es complicado los alambres esto. Ahí va. No, se me borró. Tuki tuki, bien. Vos, pam, pam 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 y vos pam. Ahí va, boludo. Lo tengo que hacer bastante perfecto. Y este perro de mierda, siguiente. Facilísimo. Listoso, te quedaste en la mitad del camino. Bueno, y este es el último nivel que voy a jugar, porque si no me la voy a pasar jugando este jueguito y ni pinta tampoco estar 30 años jugando este jueguito, porque la verdad es que voy a estar tonto. ¿Qué pasa si doy muchas vueltas así? O sea, lo toma como un solo gozo. O sea, me tomará todas las líneas a eso, voy. Sí, ¿no? No, se me borró todo la puta madre. Ahí va, me lo tomó Y ahora con este A la mierda, ¿qué hago con este? Uy, voy a tener que hacer 8500 vueltas acá con este ¿eh? Para que no choque con el otro Vueltas, 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 vueltas Así no chocan, obviamente Y ahora sí, por acá y por acá ¡Oh! Amigo, soy buenísimo en este juego, no lo puedo creer Bien, listo, otro juego Me aburrí ya, muchos perros por hoy Chao, 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 chao. <laughs> no pregunten, disfruten. Eh, bien, siguiente juego: Number Master. Supongo que va a ser algo de matemáticas. Star Number: Dos, dos, uno, tres. Ah, claro, Mira. No, me convenía este lado. Mierda, me caí. Ok, entendí. Ok, por acá vamos. Ah, mira, si agarro los rojos, tengo que alcanzar la suma de, del rojo para. Mira, ese no lo puedo agarrar, porque no tenía esa cantidad de números. Bueno, está bien, boludo, está bien. Y ahora rompemos la barrera de números. Hasta 700. Bueno, está bien, boludo. Arrancamos ahí. No, no, este hijo de puta me va a poner 30.000 anuncios. Ya lo presiento. ¿Ya cargaste la data? Ahí va. Me, me va a clavar 30.000 anuncios, boludo. Dale, 2 más 1 más 3, más 4 más 5 más 6 Ahí agarramos más, menos 10, obviamente, nos conviene menos 10 40, esto, menos 20, nos conviene menos 20 Vamos a intentar llegar a 400, no llego a 400, ¿no? No Una poronga este nivel, amigo Me fue peor que en el otro Yo pensé que tipo, el juego está aburrido, sí, la verdad que es una pija No, ¿qué? ¿Ah? Déjalo en paz, pobre chabón. ¿Cuánta rodaja de chispa tiene el chocolate? ¿Qué decís? Chau. A mí no me deja irme más. Ahí está. Bueno, la verdad es que el juego es una poronga. Vamos a ver si me pone algo de matemáticas, por lo menos. El 4, el 8, el 16. Bueno, igual tiene un toque de matemáticas, ¿no? Tipo, si nos ponemos a pensar. Eh, 60 y menos 10 me conviene el cuádruple. Ahí va. Ok, puedo agarrar este y puedo agarrar el de 500 ¡Bien, ey! Llegué a 1000 Capaz que después te pone como multiplicaciones o cosas así, ¿no? Estaría bueno igual Que ponga algo así, más tryhard Ok, a ver dos dos mierda No, y encima me clavan un anuncio Amigo, le erré al principio y me clavaba un anuncio Dale ¿Se acuerdan cuando jugábamos este juego? Y tuve un millón de cosas agrega más agrega más Agrega más. ¿Qué? ¡No! Amigo, pero no quería que te desnudes, hermana. Yo quería que agregaras más de spinners. Yo quería más spinners, boludo. Ok, no puedo ir por ahí, vengo por acá. Che, igual que lástima todos los que se perdieron ahí. Ahí va. Creo que elegí bien igual. Ok, tengo que saltar esto. Papá, papá. Pa ¡Qué paja! Eh? ¡No puedo agarrar los de mil, amigo! 4, 2, 4. <laughs> Level complete. A ver. Ok, vamos. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 2, 8. Ah, no sabía sé, cómo agarrar eso. No puedo agarrar ninguno. Tendría que haber agarrado todo eso, creo. No, ese lo puedo agarrar. Nah, no hice nada de puntos, amigo. No llevo ni a 100. Che, bueno, juego un nivel más y me salgo de este juego que es una poronga, boludo. ¿Y este? ¡Eh, hey, oh, ojo! En este, el coffee. Ah, igual creo que había jugado uno así, ¿no? Chao, me voy. Me encanta que te dejen jugar los juegos en. <laughs> en tipo, en el, en, el, en el video, boludo. ¿En qué momento podés jugar el juego en el video? Es una locura. Ok. Último nivel del Numbers, este que es una bosta este juego realmente. 128, 200, ay no llegué No, me comí el de 300 Que garrón, no, me comí el de 1000 Bueno, no pasa nada, a ver Pam, 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 pam Pam, 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 pam Ok, menos 100 ¿Llego al de 1000? No llego al de 1000, pero por nada Bueno, ey Ojo, hice bastantes puntos Igual casi llego al de 1000, boludo. Capaz que había una manera de llegar al de 1000. Che, igual me, me parece muy satisfactorio cómo va rompiendo todos los cosos. Estaría muy bueno que rompa todos así, tipo. <laughs> ¡No! Amigo, este lo tengo que jugar. Ah, el que descargué y no lo puedo creer. Listo, vamos a jugar a este juego ya de una. <laughs> amigo, tipo, pasé de un juego al otro a través de, de la aplicación. No lo puedo creer. Pick up money. Ok, agarramos plata. Y creamos una puerta. ¡Ea! N Burger. No sé si le pondría N Burger realmente. Prefiero... McDonald's. <laughs> ¡McDonald's! ¡Create a table! Bueno, vamos a hacer una mesa acá. Bien. Y ahora vamos a hacer una máquina. Una Burger Machine. Por 50 pesos. Y acá para que hagan los pedidos, ¿no? Excelente Y me pongo a atender yo Buenos días, ¿dos hamburguesas? Sí, señor, ahí te van las dos hamburguesas Perdóname, pumba, pumba Dos hamburguesitas para vos, tomar mano Espero que le... Ahí está, dos, dos ¿Cómo, ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Estoy acá parado ya ¿Cómo hago? Te quiero vender las hamburguesas, loco Loco Ahí está, bien Ahí van dos hamburguesas más. Uh, pará, amigo, se me hizo una banda de fila ahora. ¿Cómo hago? Ah, ok. Tengo que dejar las hamburguesas acá. Dejo las hamburguesas acá y lo atiendo. No, no hay asiento. Perdóname, hermano, no hay asiento. Bueno, ahí compro otro. A ver acá. Me dejaron propina. Che, ¿cómo, cómo mejoro los asientos? ¿Quiero poner asientos? Ah, no, tengo que tirar la Tengo que tirar la, la basura también. Pero pará, amigo, se me llenó de clientes, boludo, le regusta. ¿Le regusta a la gente las N-burgers? Para, voy a agregar un empleado acá que atienda porque yo no puedo, amigo. Yo me encargo de otras cosas. No. Ahí está, ahí puedo comprar más asientos, ok. Por favor, atende a la gente, hermano. Ah, no atienda a la gente. Tipo, yo le tengo que llevar las hamburguesas todavía. Ok, vendéle a ese. Claro, este chabón vende. Yo llevo. Ok, vamos a comprar más asiento acá. No me alcanza la plata todavía para comprar más asientos Ok. Vamos a bajar dos hamburguesas. Se ve que piden solamente dos hamburguesas. Nadie quiere más. Se ve. O sea, dos hamburguesas es lo típico. Es la vieja confiable. Uh, pará, tengo que llevar esto a la basura. Ok, llevo esto a la basura. Pam pam. Agarro la plata y puedo comprar otros asientos. Ahí cinco dólares. Y con esto hacemos 68 y compramos más asientos acá. Podría haber desactivado el internet. Ahora sí. Sigamos. Puta madre, no. <laughs> Ahí está. No, este es el anuncio del juego del 1, 2, 3. Jodeme que lo estoy jugando. Ah, no era acá, bien. Me perdí, boludo. ¡Para! ¡Ey, está bueno ese, eh! Ojo. Pero para que ahora estábamos en otra cosa. Eh, una hamburguesa, ahí te llevo, loco, ahí te llevo. Ah, amigos, es que es re complicado llevar la basura. Tengo que contratar a alguien para que lleve la basura, amigo. Bien, bien, vamos a agarrar hamburguesas. Che, amigo, me pagó una banda ese chabón por las hamburguesas. Ok, bien. Ah, ahí llevo más hamburguesas. Esperen que. Ah, no me alcanza todavía para comprar la oficina y yo ya estaba yendo como un cebadito. Ok, ahora sí me alcanza para la oficina, gente. ¿eh? Bien, voy a agarrar la propina que me dejaron acá. Y de paso agarro la basura y llevo toda la basura a la vez. ¿Puedo llevar toda la basura a la vez? No puedo llevar toda la basura a la vez. Sí, puedo llevar toda la basura a la vez. Entramos acá y abrimos un HR, que es un staff. Bien, puedo contratar un empleado gratis. Exactamente. Ok, ahora tenemos un chaboncito acá. Muy buena persona que va a estar trabajando para nosotros. Espero que él lleve las hamburguesas, porque yo la verdad es que me cansé de llevar hamburguesas. Sí, ok, él lleva hamburguesas también. Che, pero son medio lentos, ¿no? Tipo. Yo lo hago como el cuádruple rápido. Que mejor que se encargue en. No sé. En la basura, ¿no? Así yo puedo llevar y traer hamburguesas y él se encarga de la basura. Ok, creo que con 60 podía comprar esto, upgrade. Que no sé para qué es realmente. Ah, otro. Capacidad de hamburguesas. Ah, esto es la capacidad de hamburguesas que puedes llevar en la mano. Bien. Create a drip true. O sea, vamos a crear el automac. Bueno, espérame. Ahí, ahí te creo el automac. ¿Para qué tengo que llevar esta basura acá? Bien, llevo toda la basura junta ya que estamos. Hermano, estoy trabajando como un chabón. Qué laburador que soy, boludo. Después dicen que no, saco el país adelante, boludo. 50 dólares me sale crear el automac, amigo. Está re complicado. ¿Se durmió? ¿Por qué se durmió este pelotudo? Ponete a laburar. Ah, mira, puedo ir dejando la plata. Y no completarlo. Tipo como lo pago en cuotas. Bien. Y ahora llegan los autitos. Pero pará. Pará, hermano, no puedo. Pará, loco, no puedo. No puedo, loco, hay un quilombo. <laughs> Para, pará, pará. Amigo, está triunfando como loco el, el, el McDonald's, pero. Un boost. ¿Qué es esto? No, no voy a ver un anuncio. Chupame la pija. Prefiero no tener ningún boost Pero no ver un anuncio Voy a llevar la basura ¡No! ¿Quién está llegando? ¿Donald Trump? No me la conté, amigo, está llegando Donald Trump Y no hay lugar No lo puedo creer Ok, vamos a crear esto acá Ah, mirá la, la cola que se me hizo en los autos, amigo Pico para burger Ok, vamos a dejar las hamburguesas acá Claro, acá los autos tipo Compran muchas más hamburguesas Como que van de a muchas Vamos a dejar ahí de nuevo Vamos a lootear la plata acá Ok, me conviene venderle autos igual para esto Y vamos dejando acá, bien Tengo que comprar un cliente, un chabón que trabaje acá, boludo oh, Amigo, me pidió una banda este chabón Definitivamente tengo que comprar un chabón que trabaje acá En lo de los autos No. Bueno, está bien igual ese, ¿eh? Che, loco, ¿cómo agarro esto? ¿No me deja agarrar? Ahí va. Uno más todavía falta. Uy, amigo. Uy, amigo, estamos re jodidos. <laughs> Uy, amigo, somos tres personas laburando para todo. Mejorá el horno. No, pero hay hamburguesas, boludo. Hamburguesas hay. Lo que no hay es pelotudos llevando hamburguesas. Mira, te lleva de a una hamburguesa nomás. ¿Cómo va a llevar de a una hamburguesa? ¡Y queda dormido! Lleva una hamburguesa y se queda dormido el pelotudo bastardo de mierda Ponete a laburar ¿Para qué te pago? Nah, va llevando una hamburguesa hay, hay, que, hay que despedirlo a ese boludo Vamos a contratar a un empleado acá No sé qué es esto en realidad lo que estaría contratando acá Uy, mirá toda la guita que me dejó Soy millonario Sí, soy millonario Uy, llega Donald Trump de nuevo Amigo, llegó un Lamborghini. ¿Qué pasa cuando llega un Lamborghini? Ok, vamos a concentrarnos en el Lamborghini y en Donald Trump. Porque seguramente nos dan muchísimo dinero de propina y debe ser Mr. Beast grabando un video. El del Lamborghini seguramente es Mr. Beast grabando un video, así que hay que apresurarnos acá, boludo. Che, pará, yo ab... Ubradié algo acá, pero no sé qué Uradie es. que haga más rápido esto? ¿O qué mierda es, No sé qué Uradie realmente. Así ah, creo que Ubradié que lo haga más rápido. Ok, voy a ubradiar el horno entonces. Ubriamos el horno. Bien, Ubradié el horno ahora. Esto es anuncio, ¿no? Ni en pedo veo el anuncio por 400 dólares. Ahora me lo va a dar Donald Trump. Ok, Donald Trump pide tres hamburguesas. A ver cuánta plata nos da Donald Trump ahora. Por favor, Donald Trump, llenanos de plata. Necesitamos plata, Donald Trump. Tomá, llévate todas las hamburguesas que quieras. A ver cuánta plata nos da. 30 dólares, nomás. Donald Trump, pedazo de rata. Tenés 40 empresas. Sos el presidente de los Estados Unidos. No lo puedo creer, amigo. Ok, voy a agregar otra mesa, creo. Nah, Donald Trump es una rata de mierda. Pensé que me iba a dar una banda de guita, amigo. Vamos a, vamos a uradear los empleados, boludo. Otro empleado. Ahí está. Chabón, deja de dormir. Tenemos que trabajar, loco. Hay una banda de clientes. Nah, pero se la pasan durmiendo estos pelotudos de mierda. Ok, agarramos muchas hamburguesas. Vamos dejando acá todas las hamburguesas, amigo. Ahí. Bien, vamos a agarrar más hamburguesas acá. Y las vamos dejando acá. Bien. Ahí hey, te atendió, hermano! Ahí está. Uno, ahí te llevo. Pumba. ¿Alguien más? Uno, ahí te llevo, hermano. Pará, un segundito. Tuki, tuki. Ahí va, excelente. Uno, ahí te llevamos, hermano. Parame que. Parame que los muchachos están laburando muy lento acá. Para que agarro toda la hamburguesa yo. La meto por acá. Pum, 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 pum. Ahí está. Ahí te llevo, hermano. Cuatro. ¿Quiere el Lamborghini? Pará, hermano. Tu parcial de derecho me chupa la pija. Estamos a punto de vender hamburguesas a un Lamborghini. Y un montón de plata que se va a farmear acá seguramente con esto. Amigo, por favor, que el Lamborghini me dé muchísimo dinero. Es lo único que pido. Dos más. Ok, para, voy a lootear la plata acá. Perdonen los que están esperando hamburguesas en el local. Estamos priorizando el chabón en el Lamborghini porque obviamente es Mr. Beast que está grabando un video y nos va a dar mucha plata. Espero sepan entender. Ok. No, gasté plata en no sé qué cosa encima. ¡Oh! Bueno, no dio tanta plata. Pensé que no iba a dar más plata. ¿Qué contrate acá? Ah, que sea más rápido el chabón que atiende, creo. Che, amigo. Definitivamente hay algo que falta y no sé qué para que se sigan... Ok, más asientos, ¿no? Bien. 180 sale este. Creo que me alcanza para comprarme otro más acá. Bien, bien. Fresh Experience. Oh, amigo, estoy roto ahora. Sí, señor, amigo, me piqué. Listo, vamos a laburar como... Se tiene que laburar... Definit... Uh, amigo, me... No, listo. Me piqué una banda. No sé cuánto dura esto, pero hay que aprovecharlo lo máximo posible. toma, hamburguesas. Bien. Tuggy tugi, tugi-tugi. Tuki. Bien, permiso, permiso. Dijo un petizo. Che, salen una banda de esos haciendo ya. ¿Eso de 150 qué será? ¿Lo compro, gente? ¿El lo de acá de 150? Tipo, porque no es buradear nada, tipo, es literalmente comprar algo nuevo. Uy, me deja agarrar todas las hamburguesas que existen. Vamos a comprarlo. Mm, a ver, me faltan 15 dólares. Hay que atender a este. Listo, ahora sí. Señor, señor, ¿qué es esto? ¡Ah, es otra máquina de hamburguesa! Uh, listo, estamos bien ahora. Ahora sí que estamos bien, boludo. Sí, es lo que nos faltaba realmente. Listo, y que los chabones estos se encarguen de la basura, más que nada para mí, ¿no? Se deberían encargar full de la basura. Bien. Uy, mira otros que hay acá ahora. Pam, pam, pam. Uy, me falta uno. No lo puedo creer. Bien. Pam, 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 pam. Uy, mira la fila de hamburguesas que hice ahí. A mí este chabón tiene que laburar. Ok, vamos a subirle para que sea más rápido. Ahí está. Así labura más rápido. Y hace... Uy, tengo una caja en la mano, no me di cuenta. Qué boludo. ¿Quién es el otro que le tendría que subir para que labure más? Uy, amigo, sí, sí. Te volviste radicto, amigo. Quiero hacer la mejor hamburguesería del país. Vende, vende. Dios, me pide tres este. Ahí llevo, ahí llevo más. ¡Laura, hijo de puta laburá! Ahí ya hay tres. Vamos. ¡No! Falta uno! Gracias por el dinero. Thank you very much for the money. Ok, hay que atender un poco más a los clientes, boludo. A los clientes normales de, de la hamburguesería, boludo. Que nos dejan una banda de propina siempre, boludo. Vamos a encargar un toque de los clientes de acá. Que siempre están apoyando a la hamburguesería. Ahí va, pumba. ¿Y ¿Esto no me duraba un minuto nomás? Ah, mira, me quedan 24 segundos. No, en el momento que se me vaya esto va a ser todo muy triste, boludo. La estoy pasando tan bien, boludo, con esta cosa que gira para todos lados. Don Cangrejo. A mí no soy el fucking Don Cangrejo, boludo. Me repiqué. Laburen, muchachos. Laburen. Laburen. No, tengo basura en la mano, no me di cuenta. No, se me fue la maquinita. Qué garrón. Premium. No voy a comprar premium. Nunca voy a pagar por un jueguito. No, igual estaba recopado. ¿Gente lo compro? Se deja de influenciar. Che, creo que me conviene pagarle a un chabón que esté acá trabajando, ¿no? Creo que esto va a ser eso. Ahí va. Laura, maestro. Ok, ya tengo casi todo automatizado. Lo único que me falta es que los chabones eh, que se encargan en limpiar y todo eso lo hagan más rápido. Y que llevan las hamburguesas. O encargar más de eso. Mira otro Lamborghini, amigo. Ahí está. Atender, hermano. Voy a, voy a ir a las oficinas A fijarme que... Si puedo comprar más empleados Si puedo contratar más empleados Una vez que tire toda la basura, obviamente Buenas Oficina Capacidad, move speed Uh, esto, amigo Esto, definitivamente Y la capacidad también Listo, ahí los busqué una banda a los empleados, boludo Ahora los empleados se tienen que volver Tienen que ser más rápidos y llevar muchas más hamburguesas Dale, loco, laburen no hay excusas. Dale, hermano, a laburar. A laburar, hermano. Uh, mira toda la guita que hay acá, amigo. Me forré. ¿Y esto? Bueno, ya fue. Ya lo llené casi todo. Eso, vamos a llenar eso. Ahí llevo más hamburguesas. Pum, pum, pum. Ahí llevo más hamburguesas para allá. Pum, pum, pum. Bien, 50 dólares, 50 dólares. 47 y lleno esto. Ok, ¿qué hace? Atiende más rápido. Pero igual no me sirve tanto que atienda más rápido porque no, nunca tiene hamburguesas. Hola sprint, hola amigo Estamos muy concentrados haciendo nuestro McDonald's. Amigo, me encanta que me acabo de dar cuenta que estuve literalmente todo este momento mirando la pantalla así. Tipo revisiado mal y que ni estoy mirando la cámara ni nada, amigo. Ni el chat ni nada. Estaba reconcentrado, amigo. Estaba como, no, amigo, las hamburguesas. Ay. Pero igual está re divertido, amigo el jueguito. O sea, ¿qué decirte? Es muy viciante, boludo. Encima las hamburguesas, el McDonald's, el Automac, todo, boludo. Tiene todo. Tiene todo lo que necesito, boludo. Para hacer mi fucking empresa de hamburguesas. Que siempre quise de chiquito. Que quería de chiquito. Che, ¿me hago un emprendimiento de hamburguesas, gente? Fue, ¿no? Me hago, no sé, las Spring Burgers. <laughs> ok, va. Luteemos esto, luteemos esto. Yo no sé qué diferencia hay en la oficina de upgrade con la otra, realmente. Listo, vamos a tirar toda la basura. Bien. ¿qué onda los empleados, amigo? ¿Por qué nunca hay hamburguesas? ¿Nunca tienen hamburguesas los, los chabones que laburan, boludo, en la caja? Por favor, Dios mío, llenen de hamburguesas esto. Nunca se acabe y a la mierda. Ahí va. Llenen todo esto de hamburguesas. Bien, bien, bien. Ahí están todos sentados en sus respectivos asientos. Hay que ubradear más, boludo. Hay que ubradear más. Que sean más rápidos. O otro empleado. Para mí hay que contratar a más empleados. Voy a ahorrar un toque y contrato a más empleados. Porque que sean más rápidos para mí no me va a servir de nada. Porque... Amigo, mira toda la plata que tengo acá. Me volví rico. Pero sí, señor. Ya, amigo. El automac funciona muy bien. Hay que concentrarnos mucho en el automac. Hay que concentrarnos mucho más en el automac, ¿no? ¿La capacidad, dicen ustedes? Igual sí, la capacidad la tendría que upgradear para que puedan llevar más cosas, boludo. Pero para mí, otro para que se encarguen más de la basura y todo. Uy, sale 2000 el próximo. Bien, muchacho, bienvenido. Tenés que trabajar. Ta, 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 ta. Bien, vamos a llevar más para acá. Hay que llevar al automac. Pero igual... Fíjate que agarran una igual. No entiendo por qué agarran una. Uy, ubradí esto. No sé por qué ubradié esto igual. <laughs> ubradí el horno y re que tipo... No, igual está bien ubradiar el horno, ¿no? Tipo así puedo ir sacando y poniendo a cada rato acá. por Porororom. por Porororom. Excelente. Bueno, pero me llevé todas las hamburguesas del automac. Ok, vamos a agarrar esto. Esto... Esto, la basura. Ok, ¿le aumento la capacidad, gente? ¿Ustedes dicen que es la capacidad el problema? Llevan tres hamburguesas cada vez que agarran. Purururum. Bien, Paradaram. Purururum. Paradaram. Purururum. <laughs> Paradaram. Amigo, mirá lo que es esto. ¿Por qué? Se está durmiendo. Deja de dormir y trabaja. Sí, 288 dólares. Ok, voy a aumentarle un toque más la capacidad ahora. Voy a tirar toda la basura esta y le aumentamos la capacidad a los chaboncitos. Capacidad, bien. Listo, ahora pueden agarrar más hamburguesas. Bien, ahora agarran una banda, boludo. Bien, bien, bien. No quiero ver a nadie durmiendo, loco. Miren que los, los despido a la mierda. Está Donald Trump de nuevo. Donald Trump. Seis hamburguesas, Donald Trump. Mira, amigo, Donald Trump. Donald Trump, guarda, que te va a dar un puto paro cardíaco, boludo. No te va a piola, hermano. Mira que ya tiene la edad. Tiene la edad para palmarla en cualquier momento. Mira, Donald Trump, boludo. Las hamburguesas que se están morfando acá. Ah, igual vino con alguien. Vino con alguien. Ok, ok. Está justificado, Donald Trump. Está malditamente justificado. Vamos a comprar asientos acá. Listo. Uy, son de 4 encima de esos. Buenísimo. Bien, va a haber una banda de espacio ahora. Ok, de espacio no nos vamos a preocupar ahora. Porque va a haber una banda de espacio. Ya que agregamos esos asientos de cuatro. No, amigo, mira todo lo que está llevando. <laughs> todo lo que llevó ese chabón ahí. Bien, 200 dólares por acá. No, cargué sin querer de plata el otro boludo. Perdí una banda de guita encima. Para que atienda rápido y al pedo encima, no necesito que atienda rápido. ¿Qué sigo necesitando? Las hamburguesas están bien. Necesito necesitando todavía más chabones que pongan más hamburguesas. O los hornos capaz de poder ubrear un poco más. Ubrear el horno acá es buenísimo porque tengo al lado el coso y puedo hacer esto de farmear una banda el de acá al lado. El purururum. Bien, vende, vende, vende. Luteamos Bueno, todo está bastante bien por ahora funcionando en la hamburguesería, gente. Gameplay de calidad. La hamburguesería está funcionando bastante bien por el momento. Mi McDonald's está triunfando. Un K de dólares. Uf, es bastante guita. ¿eh? Pero no veo un anuncio ni ahí, amigo. Yo no quiero preferencias. Basura. Eh. 400 dólares. Creo que voy a uradear esto. ¿oh? Voy a uradear este horno. Y ustedes miran, ¿para qué vas a uradear el horno? Para ahora vas a ver, hermano. Mira, ahora puedo hacer esto. Parararam. Parararam. Y el automac va a estar funcionando a todo lo que da, boludo. Pero amigo, el automac este parece que un sábado a las 6 de la mañana están todos saliendo de joda y están acá, boludo. Viste que está explotadísimo el McDonald's ahí. Literalmente parece esto, boludo. Mira todas las hamburguesas de. <laughs> amigo, puse una banda de hamburguesas. No veas, ahora puedo hacer filas gigantes de hamburguesas acá arriba. Y de, de, de la otra máquina que lo lleven al otro lado, boludo. Ahí está, el automac que está funcionando bastante rápido. Funcionó mi estrategia de aumentar el horno. Va, y que se llena de autos igual, amigo. No, 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 está explotado mal. Tengo que bradear el otro horno que se maxea muy rápido también. Uh, por el chabón que está laburando acá. Uh, mirá esa hilera de dinero que acabo de farmear en el automac. Oye, okay, ahora looteo la hilera de dinero del automac Bien, ahí limpiando todo Manteniendo el restaurante limpio Fuck, me dejaron la basura a mí ¿Y esto? Está bloqueado Bueno, se ve que no puedo No puedo hacer eso todavía Hermano Sí, lleva más hamburguesas ahí arriba ¿Pero por qué se quedan durmiendo? No te quedes durmiendo nunca. No me quedamos sin parar. No llegan, no paran de llegar autos. No paran de llegar a autos, gente. Hay mucha gente. Acaba de llegar un Lamborghini, hermano. Acaba de llegar un fucking Lamborghini. Che, sí, amigo, la hilera de esa hamburguesa no va a frenar nunca. Tipo, es infinita. Amigo, lo satisfactorio que va a ser agarrar todo este, todo este dinero, ¿no? Ustedes lo saben, yo lo sé. No lo voy a agarrar todavía. No lo voy a agarr... <laughs> Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí estaqueado, boludo. Para cuando lo agarre sea como wow. <laughs> Voy a esperar para agarrar toda esa fila de plata, boludo Tengo que agarrar esa fila de plata en cualquier momento Sí, mirá cómo laburan mis empleados, loco Bien ahí Creo que les podría subir un toque la velocidad Para que lleguen más rápido a los lugares O la capacidad de nuevo Nada, está bien Taca, taca Ok, creo que llegó el momento, ¿no? De lootear el... El automac Igual para, amigo Llegan 100... Ok, creo que tengo que bradear el chabón del automac Literalmente Pues fíjate todos los autos que hay ¡Cinco! Pidió el del Lamborghini Amigo, pidió cinco de cuatro hamburguesas O sea que pidió... ¿Cuánto pidió, amigo? Una banda Me voy a forradita Ok, gente, voy a lootear la plata esta no, para cuando pague el Lamborghini Paga el Lamborghini Y looteo esto ¿Por qué ponen 20? Ah, por las 20 hamburguesas Ok, ok Entendí, entendí No, que hubra 10 Soy un boludo Hubra 10 algo sin querer Ok, muchachos Llegó el momento 3, 2, 1 Sí, mil dólares Mil dólares de puras ventas de hamburguesas, hermano Che, no sé si ubradear los empleados Fíjense que están trabajando medianamente bien No hay no asiento hay Fíjense que hay hileras de hamburguesas Capaz que ubradeo el horno de nuevo No, no Mejorate a ti ¿Me puedo mejorar yo? Ubradeé el horno, sin querer igual Ah, la otra oficina Para ubradearme yo, no sabía A ver Looteo esto, looteo esto. Claro, esta oficina nunca la uso. Esto es para uredarme yo. Mirá, puedo su su subirme el profit. Pará, me voy a subir una banda a la velocidad. Ahí está. No, amigo. Es como si estuviera con el, con el coso este que corre. No, ¿cómo no me enteré de esto antes? Ok, creo que voy a comprar este acá ya. No, amigo, esto está roto. Mal. No, me puedo subir la capacidad entonces también. Uh amigo, este, este horno ya. Este horno está maxiado, no, no se puede poner más. <laughs> Oye voy a agarrar plata y me subo la capacidad máxima también. Y el profit. El profit debe estar roto también, lo del profit. Hermano, pero deja de poner hamburguesas, ¿no ves que tenemos muchas hamburguesas? Hay que llevar las cosas. Ah, bueno, ya lo está llevando el otro. No, este horno trabaja como loco, amigo. Voy a hacer la hilera de hamburguesas más grande del mundo. La hilera de hamburguesas más grande nunca antes vista en el mundo, boludo. Creo que tiene un máximo, ¿no? Ah, no, no tiene máximo. A ver si paso el cartel de publicidad de atrás. No, no tiene máximo, no tiene máximo. No para de trabajar el otro. Ay, no me trae. Misión que pasa el cartel. Creo que lo pasa. ¿eh? Lo pasa, lo pasa, lo pasa. ¡Ea! ¡Pasó el cartel! Che, te obsesionaste con ese juego. Es verdad, amigo. Perdones. -per Perdonen. Ya, ya cambiamos de juego. Ya cambiamos de juego. Me obsesioné mucho con este. Está muy bueno este igual. No, Robux. qué mierda apreté. Robux, Robux, Robux. How to get free Robux. Apreté un anuncio sin querer, me mean. quiero cortar la pija. Roblox Robux, Robux. ¿Qué mierda es esto, hermano? ¡Un cofre! ¡Ah, ¡A una banda de guita! <laughs> ¡Déjame salir de acá, hermano! No voy a caer en tu estafa piramidal. ¿Cómo salgo de este anuncio, hermano? Acá, bien. La puta madre, pero ¿por qué apreté? No, este era el juego anterior. Ahí está. No, volví al juego anterior. Ahí está. Cerrar. Eh. ¿No me puedo gradear nada? Ah, no tengo plata, soy un bot. ¿Y dónde está toda mi plata? ¡Ahí está toda mi plata! Acá estaba todo mi, mi dinero, ahí está, ahora sí, boludo. Ahora sí. Ah, me parecía raro, amigo. Si estuve laburando una banda. ¿Cómo? ¿De dónde saqué la Okay. Ok, me voy a subir la capacidad, la capacidad y el profit. Ahí está. El profit zap, creo que me lo tengo que subir una banda ya. Tipo, eso me va a multiplicar las ganancias, supongo ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo que me multiplica las ganancias? Che, ojo, pará, puedo agarrar una banda Uf, amigo Mira la fila que dejé ahí Ok, ahora puedo llevar una banda de hamburguesas Tengo que bradear el horno de la derecha ¿eh? Definitivamente ¿eh? Listo, ahora van a estar laburando a full Creo que nos vamos a quedar sin asientos Por lo menos de un lado De un lado nos vamos a quedar sin asientos Voy a bradear el horno este Bien. Y ahora subimos el profit. Lo próximo es el profit 100%. Bien, bien. Laburen, 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 laburen. Laburen, malditos esclavos. Plata, 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 plata. Ah, me olvidé de comprar esto. Pará. Compro esto y subo el profit. Ahí está. No, no voy a comprar el profit, hermano. Uh, mirá. Hay más asientos. Un K me pide. Una banda, un K igual. Ey, ojo. Miren la fila, boludo. Por primera vez tenemos la fila... La fila con poca gente, boludo. Pero porque hay una banda de gente comiendo y yéndose. Me voy a subir al profit. Bien. Por fin, hermano, por fin. Por fin mi trabajo da frutos. Déjenlo. <laughs> ya cambio de juego, ya cambio de juego. Esperen que me lo estoy por pasar, literalmente, me lo estoy por pasar al jueguito, boludo. No me puedo retirar ahora cuando ya estoy a punto de terminarlo. Literalmente me estoy por convertir en la franquicia de hamburguesa más grande de la historia de nunca que hayan visto, boludo. Más plata. Atendé más rápido, boludito. No hay asientos, no hay asientos. ¿Cómo que no hay asientos? Empleados, laburen, por favor. Tengo que yo ponerme a limpiar las mesas de estos murientos. Dios, mira toda la basura que tengo, amigo. Tengo tanta basura que se hizo una hilera toda rara. <laughs> dale, 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 dale. El automac, el automac. No hay tanta cola, pero igualmente a laburar en el automac. Acá también no hay tanta cola, pero ahí llevo más hamburguesa. Dale loco a laburar, a laburar. No paren de laburar, no paren de laburar. Dale, 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 dale. dale. Más plata, más plata, más plata, más plata, más plata, más hamburguesas. Soy adicto. <laughs> Amigo, me, me volví adicto literal, igual ya. Esto es eh, adicción pura y dura. Es muy satisfactorio este juego. Tengo que admitir de que es muy adictivo este jueguito. Tengo que admitir de que me volví adicto al jueguito. Ok, tengo que braviar esto. ¿Qué es esto? ¿Un banquito? ¿En serio pagué mil dólares por un banquito? Me están estafando, amigo. Oh, Dios, no paran de dejar propina. Y hay un empleado mío durmiendo ahí. ¿Por qué estás durmiendo, hermano, si hay una banda de trabajo? Yo me pregunto nomás. Es que no puede ser tan copado esta hamburguesería suprema, boludo. Podría hacer un video nomás de. <laughs> Podría hacer un video nomás de jugando a la hamburguesería esta, boludo, con todo el tiempo que estuve jugando a este jueguito. Che, igual lo juego muy, muy clean, yo. Era jugar clean a este juego, tipo, pasear por todo lado. Pasear por todo lado y farmear una ondidita. Bien. Prrrr, prrrr. Amigo, no hay cola, no hay cola ya. Voy a llenar la hamburguesa de hamburguesa esto, así se mantiene sin cola. No lo puedo creer, por primera vez atendemos al momento y al instante. Ok, en el en el automaxia hay cola. Eso significa que todavía no nos pudimos. Tenemos que bradear esto. El vale, chabón, este la, la, la más rápido. Bien, y este tiene que atender más rápido también. Ahí te, hay tu puradero a vos también, brother. Así labura más rápido. Bien, atende más rápido a la gente, pedazo de boludo. Pedazo de boludo, atendés más rápido a la gente. Ok, ¿dónde están los que llevan las bandejas de acá? Los que llevan las bandejas de acá, bueno, la yo-yo. Por esta vez nomás la yo-yo. No la debería ser yo Agarré de nuevo esto. Ok, se quedaron 100 asientos Claro, están limpiando Necesitamos más empleados Necesitamos más empleados Creo que vamos a tener que recurrir a un poco más de empleados Porque la verdad es que se está complicando mucho el asunto de ser muy productivos La verdad, porque somos tan productivos Que se queda sin asientos todo esto Y acabo mejorando un toque el horno Sin querer, no importa Amigos, se está desvolando todo se armó cola de nuevo. Dios, ok. Me voy a poner a limpiar yo un toque. Así de paso agarro todas las propinas. Porque la verdad es que no deberían estar limpiando estos chabones. Deberían estar yendo de un lado para el otro. Amigo, mira toda la basura que tengo. Amigo, mantengo el, equil el equilibrio de Jesús. Nada, amigo. Nada, amigo, el equilibrio que tengo. mira cómo mantengo toda la basura. Para un lado y para el otro. Excelente. Ok, vamos a aumentar el profit. Yo creo. ¿Me alcanza para aumentar el profit? No, 1200. Ok, no voy a aumentar... Voy a esperar a aumentar el, prof el profit. Después de aumentar el profit, ahí sí voy a arrancar con... Aumentar lo que me falta acá para ya darme vuelta al jueguito. Porque el profit lo que hace es que me dé mucha más plata, entonces me conviene una banda. Ok, para que yo una banda hamburguesa acá, así el chabón este puede atender mientras yo aumento el profit. Excelente. Ok, vamos a ir a profit. 3, 2, 1, profit. Excelente. ¿El profit será las propinas o será toda la plata en general, gente? Ok, se quedó sin hamburguesa este chabón. Vamos a llenarle de nuevo. Bro, ahí te lleno de hamburguesas, tranquilo. No pares de trabajar. No pares de trabajar nunca, brother. Che, igual están, están trabajando bastante bien ahora los, los malditos empleados. Igual nadie le está llevando las cajas. No, acabo de subir esto. Bueno, voy a aprovechar que subí una banda de esto y lo voy a upgradear yo al máximo. Creo que ya lo urdeé al máximo, sí, ok. Ya están urgadeados al máximo todos estos. Bien. Dos hamburguesas te está pidiendo, loco. ¿Dónde están todos? Ah, están limpiando. Bueno, no pasa nada. Ahí la llevo yo. Amigos que atienden tan rápido que no me dan tiempo a procesar lo que está pasando. Ok. Vamos a comprar otro empleado. ¿Cuándo me sale? ¡2000! No. Ese salía menos. ¿Y qué le puedo aumentar? Hermano. Eh. La rapidez. Ahí está. Che, ¿Sí, cuándo salía tanto? No me acordaba que salía 2000 realmente, eh. Ok. Ok. Amigo, <laughs> ¿para cuánto llevo jugando a este jueguito, boludo? Se me está yendo de las manos, literalmente. <laughs> Ustedes dicen que ya me lo, me lo paso, ¿no? Tipo, ya estoy a nada de pasármelo, seguramente. Mira, voy a comprar otro asiento más acá. Ay, Dios, ¿cuántos asientos quedarán? Ey, ojo que ya no me aparece la otra, la otra parte como bloqueada. Nada, debo estar a nada de pasármelo, literal, igual. Vamos a tirar toda esta basura. Ok. Uy, mira toda la plata que tengo para recolectar del lado de, del automac, amigo. No, del lado del automac tengo para recolectar más plata. Vamos a dejarlo ahí que farme un toque, lo del automac. Con toda esta plata vamos a farmear eh, para los empleados que sean más rápidos y que tengan más capacidad también. Yo creo, ¿no? Me conviene eso. Antes que subirme la capacidad o algo a mí. Bueno, me podría subir un toque la capacidad. Va, deberíamos laburar el otro horno también. Tipo, llevar al máximo el otro horno. Ya que tenemos todos los que atienden al máximo. Ok, voy a lootear esto. 1200, ok. ¿Puedo comprar otro empleado? ¿Compro otro empleado? Sí, ¿no? Vamos. A laburar, maestro. Bienvenido al McDonald's. Sí, boludo, ahora sí. Ahora no debería haber trabas, literalmente. Con cuatro empleados no debería haber trabas ya. Igual siguen habiendo. Ok, bien. ¿Qué es lo próximo que tengo que mejorar? Más mesas, ¿no? Igual no, no se están quedando sin mesas, por suerte. Uy, me quedé con las hamburguesas. Las mesas están bastante bien, boludo. Uh, mira toda la plata que me dejaron por acá. No, no, las mesas están bastante clean. Tipo, se mantiene vacío la, la cantidad de mesas. Taca, taca. taca, taca. ¿Por qué está durmiendo? ¿Por qué está durmiendo? ¿Por qué está durmiendo? <laughs> ¿Por qué ese chabón está durmiendo, boludo? Cuatro hamburguesas por acá. Maestro. Che, igual me están pidiendo muchas hamburguesas lo de acá también y por la gente que viene a pedir pide muchas hamburguesas Piden cinco todos ¡Nueve pide Donald Trump ahora! ¡Nueve! Donald Trump está No, queda otro nivel para maxear ese horno Igual era el horno más nuevo Ok, vamos a... <laughs> 1200 dólares de la nada, hermano De la maldita nada Ubriadamos la capacidad de los empleados. Así pueden agarrar muchas más hamburguesas. Bien, bien, laburen, laburen. Que, como me encanta cuando laburan, boludo? Como me encanta cuando laburan, maestro? Laburen, mira cómo llevan la basura, mira cómo llevan la basura. <laughs> Estaba re desesperado. ¿Quién lleva esto? ¿Quién lleva esto? ¿Por qué no lo está llevando? Dale, dale, atende, atende a la gente, bien, uno. Este pide tres, dale, bien, dale los tres. Bien, 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 ahí te llevo más. Dale, le queda uno. Más rápido tenés que atender ahí, loco. Más rápido el automac. El automac más rápido, por favor, loco, dale. Rápido, 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 muchacho. No tenemos todo el día, no tenemos todo el día. Es fin de semana, ya sabemos cómo son las cosas acá. Ya sabemos con sola cosa: la hamburguesería los fines de semana se llena de gente, se llena de gente. Está explotado, es así, loco. Las quejas para después, ahora a laburar, maestro. Dios santo, boludo. Vamos a comprar esta mesa. ¿Qué es eso? ¿Serán más mesas? Amigo, no para de llegar gente, Dios. Dios, no para de llegar gente. Que amigo, igual ahora están, están pidiendo una banda de hamburguesas cada vez que vienen, boludo. ¿Qué onda, boludo? ¿Cómo van a pedir 5 hamburguesas a todas las personas que vienen acá? ¿Qué tal el código de descuento de Sprint en McDonald's, boludo, que vienen a pedir tantas hamburguesas? <laughs> Clavaba una publicidad de la nada. <laughs> ¿Qué onda, loco? ¿Vienen a pedir tantas hamburguesas porque están utilizando el nuevo código de McDonald's? <laughs> ¡No hay asiento! ¿Cómo que no hay asiento? Si acabo de comprar, boludo. Vale, hay una banda Claro, estas mesas son para una persona nomás. Qué forro igual, cómo no ponen más sillitas, boludo. mira mira con yo ¡Ole! ¡Ole! No se me cae nada. ¿Cuánto sale en la nueva mesa? 1200, de nomás. Che, bueno, ¿no? Ya estuvo, ¿no? Creo que ya estuvo, lo podría ir dejando por acá, ¿no? A este. ¿Qué más me queda, boludo? Por... Vamos a comprar esta mesa, a ver. ¡Sigue habiendo cosas! ¡Ah, mirá! ¡85 de 100 voy! Ok, el juego se termina cuando ya compro todas las cosas del local, creo. Estoy a nada de transformar en una hamburguesa verde, no sé qué es lo que, lo que mierda será eso. Pero supongo que es terminar el, el local. Ok, pará, ya lo estoy por terminar. No puedo creer, me voy a dar vuelta al juego igual, boludo. Tipo, iba a entrar para jugar los dos segundos para el video y me lo estoy por dar vuelta. Igual, hey, juego bastante... Bastante... Bastante bastante cheto. O Saliría que lo jueguen, pero ahora ya lo vieron todo completo de mi perspectiva. Pero recomendable totalmente. Está muy fachero el jueguito. Es muy viciante. Me vició una banda. Es como un Tycoon de, de Roblox, literalmente. Ojo, capaz me clavé un speedrun en el jueguito este, amigo <laughs> No, creo que no me clavé un speedrun Porque no sabía que podía mejorar mis capacidades Capaz que si sabía eso podría haber hecho un speedrun Ok, vamos a llevar las hamburguesas acá Ok, ¿cuánto me pedía? Para la próxima 3k, ¿no? ¿3k era, gente? Ok, dos hamburguesas Ahí van, dos hamburguesas por ahí Más hamburguesas por acá Bien, vamos a lutear acá. Acá llevamos. Bien, vamos a lutear de nuevo acá. Llenamos acá. 6 hamburguesas para ese chabón. Ahí van. 20k. Falta una. Perdón. Esto para acá. Y esto para acá. Ok, luteamos acá y creo que me alcanza a 3k. Ok, bien. Vamos a comprar otra mesa. A ver si es eso lo que me falta, boludo. Para terminar el juego. Sí, mirá, 85, 90. Me faltan comprar dos cosas, nomás parece. Ay, no, pensé que me había quedado bugueado. Creo que compro dos cosas más y ya termino el juego, gente. Eh. Por lo menos termino el restaurante, no se puede bradear nada más. 6K me pide igual. Yo soy bastante guita, 6K, hermano, para un asiento de mierda. Me estás literalmente estafando, pero bueno. ¡Ojo, boludo! ¡Ojo, lo terminamos! ¿Qué es esto? Burger Map. ¡Ah! Ya entendí. Creo que entendí. Creo que si. Sí. O sea, una vez que termino este, se me abre otro restaurante en otra parte del mundo. Nah, bueno, infinito. Pará. Pará, hermano. Acá viene Donald Trump a comer. ¿Para qué voy a abrir otro restaurante? A ver, vamos a terminarlo, boludo. Vamos a terminar este restaurante. ¿Cuánto me pedía? 6K. <laughs> ¿Cómo me vas a pedir 6K enfermo? A ver. ¿Qué me puedo subir? La velocidad, la capacidad, el profit. Vamos a subirnos el profit. Así nos dan más plata todavía. Bien, bien, más plata, boludo. Tuki tuki tuki. Tuki tuki tuki. tuki. ¿Qué? Amigo, ¿vieron eso? Había parecido que me había dado 24.000 dólares. Pero se huyó, no me dio 24.000 dólares. ¿Lo vieron ustedes también? Apareció 24.000 dólares. Así de la nada. A mí me quedé reflasheando. ¿Qué onda? ¿Qué onda, man? ¿Qué onda? <laughs> Yo dije, fue Amigo, el profit que subí de la nada está re roto, boludo. ¿Qué onda con eso? Ok, todas las hamburguesas está para acá. Para la ram, para ram. Excelente. Tomar, mano. Me puedo subir la capacidad ahora, creo. ¿Me subo un toque la capacidad? Sí, ¿no? Capacidad, capacidad, capacidad. Ugrades. Vamos a la zona de Ugrades. Ahora, señor, vengo a subirme la capacidad. Dos veces. ¿Por qué? Porque tengo la plata y lo quiero hacer. A ver cuántas hamburguesas puedo agarrar Ah, no, mejor. Fua, mío. Literalmente me llevo todo lo del horno. Bien, está perfecto igual. Está perfecto poder llevarme todo lo del horno. Así voy a este horno una vez y ya está, me llevo todo. Mira, le saqué todas las hamburguesas al chabón, pobre. Che, pensé que tenía una banda de plata y en realidad soy muy pobre. ¿eh? Qué paja. Me gasté toda la obra de todo eso, boludo. Si alguien puede llevar, por favor, exacto, todas las cajas del Automac. Uh, pará, ahora looteo la propina y me forro. No, ya tengo 1300, 1400. Uy, mira toda la propina que había acá, sí, señores. Uy, acá también. No, mirá toda la basura que tengo. Gente, miren la basura. A ver si puedo agarrar más basura. Ahí está. ¡Ea! La basura sobrepasa el mapa, boludo. Esto como en la vida real. Uy. Esto como en la vida real, boludo. En cualquier momento. Ok, más hamburguesas. ¿Qué hace durmiendo el maestro? Parece que hoy vamos a despedir a un empleado nuevo. Oye, okay, ya tengo 3K de nuevo. ¿Qué tengo que subir? El profit de nuevo, hermano. O ahorro. Ahorro ahora. Ahorro estos Yo creo que tengo que ahorrar a los 6K de una y ya está. Así ya compro el penúltimo coso y veo cuánto me pide para el otro. Voy a ahorrar para los 6K ya. Que ya no me falta nada, boludo. Me falta la mitad de lo que. Menos de la mitad. Vamos, vamos, vamos. Vende, vale. vendé, vendé, vende, vende. Ahí te dejé 30.000 hamburguesas. ¡No! ¡Puse plata ahí! Puse plata en el horno sin darme cuenta. Ok, vamos a llevar todas las cajas de acá. Excelente. Vende. Fuck, amigo. Puse plata en el horno. Sin querer. Ok, vamos a lootear la propina. 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 Propina, propina. Propina, propina. Ok, voy a ir llenando esto por si de nuevo me vuelvo, me vuelvo a equivocar. Me quedan 2,5K. 2,5K y ya terminamos la penúltima cosa de que tengo para comprar en el restaurante. No damos vuelta al jueguito, amigo. No lo puedo creer. No vamos a dar vuelta al jueguito. No vamos a dar vuelta a la hamburguesería. ¡Uh, amigo! Ese Lamborghini me llenó. <laughs> me llenó de billetes ese Lamborghini. Boludo era Mr. Beast posta. Gracias, Mr. Beast. Eh... Bien. Taca, taca. Taca, taca. Hermano. Che, amigo, igual alto este, Esto sería un re para una miniatura. Tipo, ahora, exactamente este frame en el juego. Ahí. Uy, pará. O sea, cuando tenía el chaboncito, las hamburguesas en la mano también. Acá, mira, sí. Pum. Ahí está, es, esa va a ser la miniatura, boludo, de, de este jugando anuncio. Amigo, alta miniatura. <laughs> terminar el sprint, ya voy, loco, ya voy. Yo lo quiero terminar también, amigo, pero está reviciante, boludo. Me faltan dos de más, creo. Este de 6000, que ya me quedan 2500 nomás. Vamos, 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 vamos. Toma. Listo, bro. Looteo toda esta plata. Bien. Luteo toda esta plata, bien Luteamos de nuevo todo esto ¡No! Gaste plata en el horno Yo sabía que me iba a pasar eso Decí que dejé plata en el coso ya de... De lo otro, amigo Voy a lutear la propina Propina, propina, propina Ok, 2,5k Voy a dejar ya la plata acá, boludo 500 dólares me faltan nomás Capaz que acá hay 500 dólares No creo igual Bueno 454 dólares y tenemos el último, el penúltimo grade. Donald Trump con un millón de hamburguesas, como siempre. Bien, looteamos todas las hamburguesas acá. Uy, mira el automac. Creo que con lo del automac ya nos llenamos de plata. Sí, con lo del, lo del automac ya estamos. Sí, bien. Ok, penúltimo grade del de restaurante. Donald Trump comiendo con los panas. Bien, y me queda el de 7,5K y lleno el 100%, amigo. Ese es el último que me queda, no lo puedo creer. Vamos. Vamos, loco. ¿Qué, qué hace durmiendo? <laughs> ¿Por qué se ponen a dormir? Laburen, loco. Hay una onda de gente. Odio cuando se ponen a dormir mis empleados, boludo. Me da ganas de matarlos. Mira, mira, mira ahí durmiendo todos como bots. En realidad son bots, pero bueno. A ver si puedo grabar algo más acá Sí, eso, que se muevan más rápido Dale, loco, más rápido, loco Más rápido haciendo las cosas Dale, uno, dos, uno, dos Más rápido Pam, pam, falta una hamburguesa ahí Tikitaka, tikitaka Puse un toque de plata en el horno No pasa nada Bocinazo, laburen Bocinazo, laburen Si hay bocinas es porque hay autos Si hay autos es porque hay pedidos Si hay pedidos es porque hay que hacer hamburguesas Y entregarlas, hijos de puta Laburen Ahora vamos a lootear toda la plata No, no voy a lootear toda la plata acá todavía Vamos a dejar la plata ahí. Así ya cuando la agarro, capaz llevo toda una. Uy, agarré esto y no lo llevé. Fuck. Lo llevo acá. Tomar, hermano. Explotación laboral. ¿Vos te crees que esto es explotación laboral? Ni en pedo para mí. Se les paga muy bien. Dale, dale, dale. Ahí va. Dale, 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 dale. Bien, excelente. Gracias, loco, locos, agradece una onda. Pero no es que estamos ocupados trabajando en el McDonald's Che, voy a lootear la plata, ¿eh? Ya hay mucha plata ahí Ya hay un, Hay una torre de dinero gigante <laughs> Hay una torre de dinero gigante Y la Y no me está dando... Me dando mucha ansiedad, boludo Mientras más grande la torre de dinero Más ganas me da de ir a por ella, boludo Para, vamos a lootear la propina de la gente Uh, sí, 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 sí. Sí, mira como la gente llega nueva, boludo, acá a laburar. ¡Eh! ¡Están usando la notebook! Nada, amigo, esto se volvió un Starbucks ahora también, boludo. Pumba, clavan notebook mientras comen la burger. Vamos a poner 3K acá. Ahí está. Ya hice una inversión. Ya me queda un poquito menos de la mitad, boludo. O sea, al revés, un poquito más de la mitad me queda para terminar el restaurante, boludo. Bien. Ah, y eso que no agarré la plata del automac todavía, ¿no? No, mirá los fajos de billete, amigo. Y mirá, y llega un Lamborghini encima. Amigo, ya no se ven ni las hamburguesas del coso de acá. Ok, vamos a llenar de hamburguesas al Automac. Bien. Mirá, se ven las hamburguesas ahí de fondo, nada que ver. ¡Dios! <laughs> miniatura, ¿qué va a ser la miniatura? Todo una torre verde, boludo, no va a entender nadie nada. Ya, no, la, la otra para mí que es de miniatura mucho mejor. Pero esto, amigo, es una exageración. Que una torre verde gigante sería la miniatura. para boludo. <laughs> Oye, gente, piqueo. Piqueo la. Uy, puse una banda de hamburguesa. Creo que no me deja poner más hamburguesa. No me deja poner más hamburguesa, no lo puedo creer. Piqueo la montaña de verdes. Piqueo o no piqueo la montaña de verdes. Se agarra la montaña de verdes para mí. Tengo mucha gana de agarrar la montaña de verdes. Sí, no. ¡No! Puse plata acá, soy un boludo. Oye, gente. No, quiero que no entre ni en la pantalla, boludo de la montaña esa. Uy, yo una banda de plata de la nada. Falta nada para que no entre en la pantalla. Ok, vamos para acá. Por acá, por acá, por acá. Por acá, la basura de acá. Bien, la basura de acá. Por acá. 4.000, me falta menos 3.000. Ok, con 3.300 ya terminamos el, el restaurante. Ustedes dicen que lo terminamos con la montaña del automac. Para mí que sí, ya lo terminamos con la montaña del automac. Ok, vamos a agarrar... Dejo las hamburguesas de esta acá y agarramos la montaña. Amigo, creo que ya no se ve en la pantalla. A ver, para, quiero ver si se ve en la pantalla. No, para no pagar. Ahí. Pero la puta madre. No se ve en la pantalla. Ok, llegó el momento. Tres, dos, uno. Tres mil. Ok, cuatro mil. Sí, listo, me alcanza. Me sobró, amigo. Me sobró por mil encima. Ok, gente, con esto creo que termino el restaurante. 100 de cien, máximo. ¿Y ahora? Y ahora, Open New Store. ¡Ni en pedo arranco una tienda nueva! Shake Burger, sí. Metete la Shake Burger en el orto, pedazo de boludo. Ni en pedo me pongo a hacer otra hamburguesería. Chao, me vuelvo a, a mi hamburguesería de McDonald's. Super Suprema. Ya está, me quedo acá, boludo. Me voy a retirar acá como un fucking jefe, boludo. Me voy a retirar acá como el jefe que soy, hermano. Mirá, mirá cómo terminamos. Este gran imperio. <laughs> visea de nuevo. Terminada todas las hamburgueserías de todos los estados. Bueno, estuvo bueno realmente. Este juego, 10 de 10. Me vició una banda. Cumplió su prometido, que era hacerme viciar. Y, y nada, estuvo muy bueno realmente. Muy bueno. Muy bueno el Burger Please. Ok, Dragon Carnival. Esto tiene pinta que es muy malo. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Un lock de challenge, Start to star. ¿Qué tengo que hacer? Painting Diamond. Cartoon. Hold to Draw. ¡Ah! Pero ni siquiera dibujo yo. Es como que tengo que apretar. Miren. Hago esto nomás. En cualquier lado y lo dibuja solo. Malísimo. Esto después le dicen, los pibes le dicen a los amiguitos. Mirá, amigo, mirá lo que dibujé, lo dibujé yo a esto, y en realidad lo único que hizo fue hacer esto así, así, y encima te dando los detalles, amigo. Cualquiera, ¿eh? cualquiera mal. No, malísimo, malísimo. Me hubiera preferido que me deje dibujar a mí, boludo. Me voy a la pija este juego de mierda. Chau. Chau, 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 chau. Bueno, a este le doy un 1 de 10. <laughs> Attack Hole, por fin, boludo El de los agujeros negros Gente, me gustan mucho este tipo de juegos A ver, según lo que vimos en el trailer Era <laughs> un tráiler. No, me pide internet, me va a llenar de anuncios Según lo que vimos en el trailer Dibujás el agujero negro y tenés que absorber todas las balas posibles Para después dispararle a alguien Así que Ok, a ver Tengo que agarrar las balas Ahí está, bala, 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 bala Bala, 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 bala. Señor, ahí está. Bala, bala. Ok, se agrandó el agujero negro ahora. Listo, me llené de balas. Boss fight. Y ahora uso las balas. Toma, y me lo cojo. Claro. Y me lo como. Bien. Me lo cojo y me lo como. Claim. Ok, no, thanks. Y ahora supongo que vamos a otro jefe, ¿no? Funciona así. Free, free, free. Ok, usé una banda de cosas free. Ok, voy a intentar comerme las balas de esta gigante. Ahí está, así se hace más grande el agujero. Mientras cosas mientras cosa más grandes te comas, más grande te haces, creo. Igual para, creo que ya no puedo ser más grande que esto. Ahí está, ahí me hice más grande, sí, 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 sí. Bien. No, me quedé sin tiempo. Ah, creo que no, no lo mato al boss. O oh, sí, a ver. A ver, primero le voy a tirar todas estas balas No sé si lo mato ¡No lo maté! Me pegó una patada No, mal ahí, amigo, me quedé sin tiempo Y eso que tenía todos los power-ups ¡Qué paja! Ok, vamos a arrancar de nuevo 20 segundos tengo Ok, tengo que comerme uno de estos rápido, ahí De nuevo, así rápido, rápido Que se haga grande rápido Hacete grande rápido, hacete grande rápido 9 segundos, no llego, no No llego de nuevo, amigo, recomplicado. Morite, forro de mierda. Nah, amigo, no lo mato ni en pedo de nuevo. Pero la puta que me parió, amigo, está recomplicado eso. Comete el regalo. Pero el regalo solamente debe ser una publicidad. Bueno, a ver, vamos a intentar de nuevo. Vamos a intentar comiéndome el regalo también. Ok. Timer. Ok, ahí me subí una. Ah, ok, me tengo que levelear las cosas, boludo. Ok, comé más esto, esto, esto. Ahí está, me comí el regalo. ¡Uh! Claro, mirá lo que era el regalo, boludo. Me transformé en un. No sé, un gato gigante. ¡Ah, la mierda! Ok, sí, ahora sí me piqué. Me piqué ahora. Sí, me repiqué. Ok, lo hago mierda ahora. Lo hago mierda al bicho ese de mierda que me pegó dos patadas seguidas, boludo. Me comí todo. ¡Me comí todo! <laughs> Salí de acá. No me deja esquipear esta publicidad. Ya está, ahora sí. No. Ahora sí te voy a hacer mierda, hijo de puta. Con solamente las balas de copeta, creo que lo mato. Toma, toma, morite, morite, toma. Cogido, cogido y te como encima. Te como, te cogí y te comí. No, no, gracias. Ok, bien, boludo. Siguiente, siguiente, siguiente voz. A ver ¿qué, qué es lo siguiente, boludo Bien, vamos a subirnos un toque más esto Yo creo, ahí va 3, 2, 1, va Acá a la esquina me conviene primero Para que se haga grande Hacete grande, porfa, hacete grande Bien, se hizo grande Ok, me conviene que haga un toque más No me alcanza para comer los shurikens Bueno El regalo Ok, más shurikens Bien, pam, pam, pam No llego ni en pedo No llego ni en pedo No llego ni en pedo No llegué ni en pedo, amigo Igual me pedía una banda, ¿no? Me pedí una banda, creo, para pasar el nivel, boludo. Creo que tengo que subir más el timer, ¿no? Creo que la clave es subir eh, el timer. Boss fight, no lo voy a poder matar. No, me mató, me hizo pija. Me tengo que subir el timer. Me tengo que subir el timer más. Ok, por lo menos me dio una banda de monedas. No thanks Ok, con esta moneda me voy a subir el timer. Acá. Magnetismo. No me puta madre. Hey, ¡Eh! Oh, juego, no. El verdadero juego de anuncio, boludo. Ya voy, ya voy a jugarlo de nuevo. Espérame, espérame que termine el directo y sabe cómo lo descargo en el celular. Me lo pongo a jugar de nuevo. 30 horas, boludo. 30 horas más. 3, 2, 1. Ya casi termina. Bien. Bien, gracias. Ok. 3, 2. 3, 2, 1 va.

te voy a coger, voz de mierda, y después te voy a comer. Prr, con solamente las balas, capaz, de lo mato. No, creo que no lo mato con solo las balas. No, voy a tener que usar esto sí o sí. Uh, pero con esto me lo, me lo follo. Toma. Wombo combo. Comido de nuevo. Granada. Ok. No, gracias. Che, es como que el pri la primera vez siempre pierdo. Y después con la segunda ya es como que te da más posibilidades. Igual para... Porque capaz... Si aumento de una el, el timer, ya me sale bien, boludo. Ah, no me deja aumentar nada. No me deja aumentar nada. Ah, esto es un level extra, creo. Esto es un nivel extra para agarrar bolsas de oro y lingotes. No me entra la bolsa de oro, ahora sí. Dale, agarra el cofre. Dale, para agarrar el cofre. Un cofre. No, No pude comerme el cofre. Bueno, estuvo divertido. Yo creo, si fueran. Si los voces si fueran diferentes, sería más divertido. Pero como sé que van a ser todos más o menos iguales, me da paja seguir jugando realmente. Pero es divertido. Brandon Wright, ¿qué era esto? ¿De qué trataba este? Confirmar. Ah, este creo que son acertijos. Nivel 1. ¿Quién es el padre? Soy su padre. Soy su padre. El A. El B en realidad. Y esta es la prueba. Es él. Sí. <laughs> Casi me confundo. ¿Por qué dicen estos hombres que ambos son el padre? ¿Le preguntamos a la madre? Eh, obtener. Siguiente. Che, pero son una boludez los acertijos de esto, boludo. Salí, salí, salí. Jugar, nivel 2. A ver. ¿Quién es la novia de Adrián? Adrián más M. Mari, obviamente. Y acá están las pruebas por Adrián y M. Aunque capaz que es un árbol de alguien totalmente diferente. Pero bueno, nosotros no podemos suponer eso. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, capaz que ese árbol lo escribió otra persona y no tiene nada que ver con lo que nos están preguntando. ¿Quién está casado? Obviamente que está casado el que tenga el anillo. Nadie tiene anillo. El B. Porque... Ah... Descuento familiar. Este pelotudo está casado. ¿Qué es este anuncio? ¿Por qué me quedé viendo? Imposible date. <laughs> ok, hago un acertijo más y me meto el juego en el orto porque la verdad tiene pinta de todos los acertijos son muy boludos. ¿Quién ha ganado? No he ganado yo. He ganado. ¿Y el B? Dice que ganó. Dice que ganó. Dice que ganó. Bueno, la. No ganó. Pero el B dice que ganó. Amigo, ¿qué está pasando? Ah, no, he ganado yo. ¡Qué pelotudo! <laughs> Me comí la coma. Ok, a ver. ¿Dónde está quien ganó, boludo? ¿Dónde están las pruebas? Necesito ver las pruebas. Ah, mira, en la pantalla puedo ver las pruebas. Ganó el 6 y acá están las pruebas. Juego de mierda, metetelo en el orto, chao. Me voy a otro. Eh, Scar y Juan. Introduce mi edad. 35. Eh. eh. Hola. Hola, hola. ¿Qué es esta mierda, boludo? Sos una mierda. Sos una mierda. Sos una mierda. Sos una mierda. Sos. No sé nada, boludo. No sé nada. Es una mierda esto. ¿Qué cambia? Lo, lo puedo bañar. <laughs> Dormite, ¡eh! ¡Duerme levitado! Chao, bueno, te quedas durmiendo para el resto de tu vida. Siguiente juego: Merge Miners. <laughs> lo dejaba durmiendo ahí nomás, el gato de mierda. Taca. ¿Qué tengo que hacer? Ah, lo tengo que unir. Y hago una palabra: dropear. ¡Ea! Taca. Taca, taca. Y un cofre. Y un regalo. No gracias. ¡Eh! ¡Ahí score! Continuar. Play. El regalo. Dos palas. Las uno se transforman en una mega pala. Y lo cambio a. este lugar. Dropear. Ta, 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 ta. Bien, le pegué. ¡No! ¡Se rompió! Ok, a ver ahora. Capaz que ahora no se rompe con la otra pala. Bien, bien, ahí se la bancó, se la bancó. Excelente. Che, es una pelotudez este juego, no lo puedo creer. O sea, es como que podés ubradear las palas. Mirá, te dan dos palas de esta, compro esta, uno, dos de esta, se hacen dos de esta, uno, dos de esta, se hacen tres de esta, uno, dos de esta y se hace una nueva pala. Y puedo ir acá, que hay dos regalos, y hago todo de una. Super clean. Excelente, y me da otro regalo. Aparte del regalo que ya tenía, fácil, fácil, sencillo para todo el público. Y ahora, ruleta: si no me das una pala dorada, me voy. ¡Eh, hey, hey, eh! Mejor que la pala dorada. Bien, cuatro. Regalo, regalo. Una poronga. ¡No! ¡Los dropeé sin querer! No, déjame reiniciar, por favor. O oh, bueno, no me dejes reiniciar. No, sí, déjame reiniciar. Oye, okay. vamos a unir estas dos. Y hacemos la para verde. Compramos uno de estos. Unimos estos dos. Unimos estos dos. Y no quiero ver eso porque es un anuncio. Y ahora sí, Mándate Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Decime que llega. Sí, llegó el regalo. Bueno, el otro no llegó, pero por lo menos llegó este. Así que se lo pasó. Sí Play. Regalo, regalo, regalo. Ok tres de esto hacemos la pala esta compramos esta esta y esta unimos estas dos unimos estas dos unimos estas dos compramos esta esta unimos estas dos unimos estas dos unimos estas dos tenemos dos palas verdes bien y unimos las dos palas verdes y hacemos una pala violeta repiola y vamos por esta pala violeta también pam 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 bien Decime que la hice bien. La hice bien, muchachos. Pala de Obsidiana. Bueno, me salió un anuncio. Es el momento para irme, porque el juego, la verdad, es que no está tan bueno. <laughs> estaba, estaba bueno. Eh, está bueno lo de ir uniendo palas y todo eso, pero pensé iba a ser más divertido realmente. Crazy Labs. ¿Qué era esto? Ah, le preparé a mi lonchera, boludo. Taca, 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 taca. El juguito. Taca, 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 taca. Eh, esto acá. Un, 2, 3, 4. Y esto. Prrr. Excelente. Uh, pará. Me quedó uno. Me quedó uno fu Se aplastó. Se aplastó la mora esa, boludo. Bueno. NT, le va a llegar todo... <laughs> ¿Cuánto comía? Mal. ¿Qué llevaba a la escuela? El chabón moludo es multimillonario. Este chabón moludo le lleva para todos los compañeros que le hacen bullying, seguramente. Siguiente día, por favor. ¿No puedo? ¿A ah, Panchito? Sí, como no le van a hacer bullying? Eh. Ok, siguiente persona. Bueno, a ver. Eh, Te tengo que diseñar algo. ¿Qué? Ahora soy diseñador de comida. Che, igual es facilísimo. Uy, no, casi me confundo. Mora, mora. Y una estrella roja, crees. Ahí va. Qué padre. Tengo que diseñar comida en las loncheras. Claim. No te voy a reitear. chao te vas. Siguiente persona, por favor. Nada de dibujitos. Sos un profesor. No me podés pedir un unicornio. Bien. Bien esquipiado. Bien ignorado. Hola. ¿Qué querés? ¿Tenés una lonchera de corazón? Ok. Yo voy a poner eh, cuatro sanguchitos. Voy a poner tres sanguchitos acá. Voy a poner. Eh... No, voy a sacar los sanguchitos. Volvemos atrás. Voy a poner tres jugos acá. Bien. Eh, vamos a poner eh... uno acá y uno acá. Vamos a poner las semillitas acá. No entran, no entran todos ahí, pero bueno, qué sé yo, boludo. Se arreglen. Vamos a poner esto. Ah, ya sé, para. Ahí va. Semillitas. Taca taca. taca, 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 taca taca. Nah, soy un perfeccionista. El yogur acá y una semillita más acá. Ok. Vamos a poner tres de esto acá. Y cuatro de esto acá. ¡Soy buenísimo, amigo! Soy Jesús. Me tengo que dedicar. Este va a ser mi nuevo trabajo, boludo. Organizar loncheras de gente. Nada, mentira, es una poronga este juego. Chao, nos vamos. Siguiente juego: Perfect Lie. Perfect Lie. La mentira perfecta se llama Examen Report. Eh. Cero de 100 me saqué, amigo. Me saqué cero. No le puedo decir nunca a mis padres que me saqué cero. Me hace acordar cuando estaba haciendo los cursillos para entrar a una escuela técnica. En el cual me saqué cero. Porque en un examen de lengua me saqué cero. Por... Y encima, cuando dijeron hay dos alumnos que se sacaron cero, yo estaba. <laughs> ¿Cómo se van a sacar cero pelotudos? <laughs> ¿Cómo se van a sacar cero pedazos de pelotudos? Son boludos. Y después me dieron a mí la prueba que me saqué cero amigo y me quería pegar un tiro. Era porque no puse ningún, ningún acento, ningún tilde y, y nada. Y era literalmente usar palabras con tilde. Y como no puse ningún tilde, no me contó ninguna palabra y me puso un cero. Vamos a quemarlo, como hice cuando yo era chiquito. Bien, bien quemado, bien quemado. ¡Bien quemado! ¡Bien quemado, pendejo! No, mamá. Eh, de, de, la siguiente semana creo que llegan, mamá. Oh, all right. ¡Chao, mamá! <laughs> Se la regresó. Viene ahí. Un hada. El hada de las mentiras. Cerrá el orto, hada de mierda. Every time you lie, your nose will get longer. No, me dice el hada que cada vez que mienda, mi nariz se va a volver más larga. Y yo le voy a decir, hada de mierda, comeme la verga. Eh, no, a ver. No quiero una nariz, no quiero una nariz larga. ¿Cómo remuevo el, el, la maldición? ¿Cómo remuevo la maldición? ¡Oh! Si me transformo en el mejor mentiroso. Me, 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 me. Se me va a eliminar God eh, play un sensor Versión, No, sensor. Help, ah! help. Gracias por tanto jueguito. Vamos a jugar al de President, creo que es el último que jugamos. Y ya nos vamos a la pija. A mí me suena tal Jugalo. ¿Cómo que jugalo? ¿Qué decís, maestro? Elegí al el presidente. Mr. Presidente Señor Presidente. Repeat after me. I do solemnly swear. I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of president. That I will faithfully execute the office of president and will to the best of my ability. And will to the best of my ability preserve, protect, and defend the Constitution. Perseverar y la, proteger la Reserva, proteger constitución la siempre. Constitución. Go ahead and sign your oath, Mr. Bien, soy el presidente de Estados Unidos. Chao. Déjame cerrar esto, por favor. No quiero ver más un cerdo en un anuncio. Ok, voy a hacer mi firma. Eh. Tuggy. Tuki, tuki, tuki. Perfecta. Soy el presidente de los Estados Unidos. Bien ahí. Y me dieron una bandadita. Setup su social media. Ok, me voy a hacer mi Instagram. Voy a poner de foto de perfil. Eh, nada. Next. Nada, me va a aparecer un puto anuncio cada vez que haga algo. ¿Qué es esto, amigo? Oh, ¿puedo elegir la vida de un perro? Amigo, uh, este. Amigo, este para el próximo jugando con anuncios, boludo, está buenísimo. Eh, tipo, tener la vida de un perro. Mira, le cago todo el piso. Sí. Una gana de cagarle todo el piso a mi dueño, boludo. Bien ahí. Pinta, no? Ahora. No, ahora no. En el próximo. Dog Live Simulator. Háganme acordar. Háganme acordar de este juego cuando haga el próximo. Eh, Prometo ser un dictador. Sí, en las redes sociales eso va a ir re bien. Mirá, mirá a todos los seguidores. Y sí, boludo. Me llené de guita también. Oh, me dieron un regalo y los ciudadanos me aman. Sí. Sí, baile, baile. Pam. No, bueno, me va a aparecer un anuncio cada dos segundos. Me chupa la pija. Bueno, esos fueron los juegos del día de hoy. Espero que les hayan gustado. No. Para, voy a sacar esto. Pam, pam. No voy a seguir jugando al Mr. President porque tenía más anuncios que mis directos de twitch.tv/slash el sprint. Espero que les haya gustado. Si quieren más juegos de anuncio, dejen su like y voy a traer más juegos de anuncio con el Dog Life y todo eso. Nos vemos, gente de YouTube. Chao, hasta la próxima. Che, amigo, me hice una banda en el jueguito del McDonald's. Tipo. <laughs> nunca, nunca me, me hice tanto en un juego de esos, creo, boludo. Eh. Uh, ¿quién me llamó? Uy, amigo, veo el celular. Una vez que termino de jugar con la tablet, veo el celular como si fuera muy chiquito, amigo. O sea, literalmente parece. El celular parece lo más chiquito del mundo. Cuando termino de jugar con la tablet. Con la, con la tablet. Con la tablet. Eh, nos dimos cuenta, amigo. Eh, era muy bueno el de las hamburguesas. Igual era muy, muy vicio, boludo. O sea, comparado con los otros, imagínense si no tenían el de las hamburguesas, esto duraba... Media hora duraba, media hora. Porque en la hamburguesa me vicié una banda. Estuve todo el día jugando a ese nomás. Eh, pero bueno, estaba muy adictivo, boludo. La N-burger. Estaba re adictivo. Estaba re adictivo el N-burger, boludo. Realmente que sí, boludo. Realmente sí. Eh, bueno, muchachos. ¿Qué pinta hacer ahora, boludo? ¿Qué pinta hacer ahora? A ver si qué más tengo por acá para hacer. Pam, pam, param, pam, param, param, param. Jugar otra vez. No, no lo voy a jugar otra vez. Ah, no, tengo esto. Che, escuchen, tengo una duda. Estaría eh, para hacer. ¿Alguien habrá hecho alguna vez probando... probando l... todas las Oreos? Porque vi que en el. Ac... Hace dos semanas. Fuck. Ah, bueno, igual no son todas. Puedo hacer un video probando todas las Oreos, boludo. Muchas Oreos. En el super acá de. O sea, en el barrio chino hay una banda de Orios, una banda de tipo... ¿Cómo sería esto? No me sale la palabra. Eh, una banda de variedad de Orios, tipo hay de menta, de todo, o sea. Y podría comprar todas las Orios posibles, una banda de sabores, todo. Y hacemos un video tipo probando todas las Orios como estos, mira. Que, o sea, acabo de buscar en Google, y se, o sea, en YouTube y se ve que lo hizo mucha gente ya. Eh, no es... Algo así sería. Todas estas orios Estas las vi en Mercado Libre. Hay muchas que ya vi en Mercado Libre que las puedo comprar. Así que estaría bueno. ¿Saben en dónde vendían una banda de estas cosas, amigo? En Amsterdam. En Amsterdam... Eh, en Amsterdam, amigo, vendían... Había un local donde vendían cosas raras de cada producto conocido. Ponele... De cereales vendían cereales de esto, de lo otro, de esto, lo otro. De Oreos vendían exageradamente cantidades de Oreos diferentes de todas las cosas. Eh, Oreo marihuana, amigo. Seguramente había Oreo Cannabis. Amigo, habían exageradas cantidades de Oreos. Eh, y nada, se ve que el local es un local en donde solo llevan eso. Tipo, llevan cosas raras de marcas conocidas. Pero bueno, eh, eso existe allá en Amsterdam nomás. No creo que exista. Acá en Argentina. Pero lo que sí sé que existe acá en Argentina es Mercado Libre y el Barrio Chino. En donde puedo sacar una buena variedad de Oreos para poder hacer eh, el video, boludo. Para hacer un video probando todas las Oreos, todo. Las Oreos Blackpink. ¿Existe eso, boludo? ¿Existen las Oreos Blackpink? Reacciona a cosas. Una Oreo blanca. No, muchachos. Creo que hoy voy a terminar el directo por acá. Un directo chill. Preparando ya todo. Amigos, me pasaron la skin que estoy preparando en el Rust. Está muy buena. Está muy buena la skin que me prepararon para el Rust. A ver si la puedo mostrar. No, todavía no me la pasaron. No, tranqui, no te preocupes. Yo voy a ir dentro de poco, voy a viajar. Y ya ahí cuando viaje voy a comprar ya cosas para probar, comidas raras y todo eso. ¿Tan temprano? Bueno, loco, no me hagan sentir mal. <laughs> no me hagan sentir mal. Es que, boludo, estoy preparando un par de series off stream. Eh, y capaz de. Y un par de cosas también, unos streams. Quiero hacer un stream jugando al ping-pong con, con streamers. Así que nada, voy a preguntarle ahí a los pibes si se copan. También creo que no sé cuándo vamos a jugar también a otra cosa. Ahí con los chicos. Y nada, tipo, ya cuando organicemos bien todo eso, ya va a estar joya todo. Eh. Es que tengo cosas para hacer, pero no las quiero hacer ahora porque voy a tardar mucho y no quiero tipo arrancar a hacer algo que no sé que voy a terminar. Pero si aprende, aprende <laughs> Loco, están acostumbrados a que haga 50 horas de stream ustedes. Ah, igual el último stream que hice fue como de 6 horas, ¿no? El. Va, no, el penúltimo. Estoy haciendo. Que sabes que por mí me jugaría un Valorant, pero el Valorant sabe lo que tiene es que el tema del delay. Eh, si no tengo delay me van a snipear de una. Eh, así que nada, voy a aprovechar, voy a cortar, voy a comer y sigo preparando las cosas de la serie de Rust y también la de la serie de Minecraft esta que estoy preparando y una banda de cosas que estoy preparando. Eh, así que nada, <laughs> mañana arranqué el segundo local de las Ey, ¿posta le gustó tanto el jueguito ese? Igual yo también estaba muy vicio. Estaba muy vicio. Yo creo que cuando me vicio en un juego lo transmito muy bien. De que estoy vicio así, adicto. pues Intento hacer todo rápido para, para llegar al nivel máximo lo más rápido posible. Bueno gente, me voy, me despido. Que tengan un buen, espero que les haya gustado el directo. Para mí fue un muy buen directo, la verdad. Me gusta hacer estas temáticas viejas que hacía hace una banda, que sigo haciendo, pero que las hago muy de vez en cuando. Eh, muchas gracias a todos por pasarse y veo a quién puedo rayar, ¿no? A quién podremos rayar el día de hoy. Ah. Lo voy a rayar a Carola, boludo. Lo voy a rayar a Carola. Ahí está. Carolita. Señor. Ah, el nos Bang Bang Podríamos jugar mañana. O pasado mañana. Espero que te haya ido en Spring, gracias, hermano. Ahí va, Carola. Eh... ¿Qué otra cosa iba a decir? Iba a decir algo más. Ah. Ah, amigo, me olvidé. No, qué paja. Gente... Aviso por las dudas. No sé si hay, bardo, por lo que dije al principio del stream de hoy, de lo de los videos de la gente hablando de polémicas y cosas así, pero por las dudas no se metan en esa. Yo opino porque es mi stream y me gusta opinar de, de, de las cosas que, que, que tipo me, me generan impotencia o lo que sea. Pero ustedes no se metan, tipo, hasta ahí. O sea, si quieren opinar, opinen por su cuenta sus cosas y listo, ok. Por las dudas, para no generar bardo, porque yo no quiero bardo con nadie. Nomás opino de cosas que me disgustan o que me parecen estúpidas y nada más. Eh, ahora sí, nos vemos. Chao muchachos, que tengan un buen inicio de semana. Mando el ray: pam, pam, pam. Chao loco.